a todos, bienvenidos. Gracias, muchas gracias por las repercusiones bonitas, por los buenos comentarios respecto a la entrevista que hicimos ayer con nuestro señor presidente de la Nación, señor Alberto Fernández. Estamos muy, muy contentos de que este haya sido un canal para hablar, para calmar un poco la angustia, para saber que estamos en manos de un Estado firme, responsable y que está haciendo todo para combatir el coronavirus, pero siempre contando con tu responsabilidad. Por eso te quedas en casa. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Estamos un poco así como ofuscados con Instagram porque hemos subido posteos replicando lo que había ocurrido y se bajaron los posteos, curiosamente. Venimos replicando contenidos hace 4 años y es la primera vez que ocurre. Esperemos que se subsane ese pequeño inconveniente y podamos compartir lo que fue la entrevista. Igual está a disposición de todo el mundo. ¿Cómo tenerlo al doctor Tartaglione? Gracias, Doc. No, gracias a ustedes. Es importantísimo que estés aquí día a día llevando tranquilidad. También eso lo agradece la gente que nos sigue todos los días a través de la pantalla de Telefe. No, gracias. Es como una visita médica. Vengo un ratito y me voy. No, yo les agradezco el espacio que me dan ustedes, ¿no? Vos, el canal, y poder llegar a cada Estamos una de muy, las casas muy contentos del país, ¿no? de contar con tu sapiencia. Claro. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy tenemos varios temas. Te voy a contar la radiografía del día, de lo que pasa en el día y en el mundo. Te voy a contar cuál es la proyección que vamos a tener de acá a fin de mes y por qué se espera que para el 2, el fin de abril y principio de mayo, tengamos el crecimiento más grande. Y no te voy a contar que no, todas no son malas noticias, sino que tenemos algunas muy buenas noticias. Cuando vos quieras, yo me gustaría empezar a hacer la radiografía. Si vos, cuando vos me digas, sí, lo dale, hacemos. ¿Eh? Dale, cuando nos paramos, ¿te parece, Fer? Sí. Dale, perfecto. Yo quiero que vos estés en casa y mires esto. Y que mires exactamente lo que te voy a mostrar para que veas lo que está pasando en el mundo y lo que pasa acá en la Argentina. Vamos a empezar acá primero en la Argentina para ver qué es lo que se está definiendo. Bien, esto es en tiempo real, ¿eh? Esto es en este momento. La aplicación que tiene el DOC es en este momento. ¿Qué está pasando ahora? En este momento. Esto hay un poco más, fíjate, 502 totales en la Argentina y hay 8 fallecidos. Esto va a tener un crecimiento importante. Hoy se dio a conocer que se suspendieron absolutamente todas las cirugías programadas. Carla Bisotti anoche nos envió a todos un mensaje en el cual está en la prensa que se suspendieron todas las cirugías programadas. Quiero que te quedes tranquila. Si vos tenés que hacerte una cesárea, el sábado te la van a hacer. No te preocupes por eso. O sea, eso es importante que los tengas claro. Cirugías programadas, si tenías una hernia y te iban a operar o te tenías que hacer algo que no es de urgencia. Pero casos de urgencia vas a tener y vas a estar atendido. Eso es importante porque por ahí te angustias que yo te diga que no hay cirugías y vos tenés, como te digo, una cesárea esta semana y eso te puede eso llegar queda aceptuado, a te va a llegar a preocupar muchísimo. Yo quiero que veas lo que está pasando en el país del norte, porque esto es increíble. El país del norte, Estados Unidos, alguien el cual al principio lo negó en su momento. Fíjate lo que está pasando. No, es tremendo. Es tremendo. Hay 1000 muertes. Y si vos pensás que Nueva York es el estado más peligroso del mundo, hoy es el lugar más peligroso del mundo. Y primero se dijo que no. Quiero darle un nombre propio a esto. Victoria Ocampo es una médica nuestra que está en Nueva York atendiendo gente, se contagió coronavirus. Ella, su marido y su hijo. Se recuperó, pero siguió atendiendo. Y la atención en los sanatorios, lo que vamos a tener nosotros acá, es muy compleja. Porque si vos ves en las imágenes de cómo tenés que vestirte, cómo tenés que producirte para poder atender, es tremendo. Y lo que salió hoy es que los que están atendiendo tienen que tener mucho cuidado con el traslado aéreo, que es corto, pero está cerca. Por eso preservar la distancia. La distancia. Óptima. ¿Por qué Nueva York es el lugar más peligroso? ¿Es por los turistas? Por la cantidad de infectados que hay. Fíjate la cantidad. ¿Es por los turistas de Europa? No, es porque no le dieron bolilla al principio. Nueva York tiene 33.000 informados en un lugar que imagínate. Y pasó en 2 semanas. Yo pasé un gráfico el otro día de cómo subía la curva. Altísimo, pum, para arriba de golpe. Es tremendo. Sí. También porque la bajada del gobierno fue contraria, ¿no? Esto no pasa nada, somos los número uno, acá la tenemos, manejamos de taquito, hay que seguir trabajando. Exactamente, y te quiero contar algo de lo que está pasando. Hoy el Washington Post saca una nota en la cual dice que no se va a hacer reanimación cardiopulmonar a aquellas personas que tengan COVID-19, que tengan coronavirus. Claro, o sea, yo veo un paciente... La gravedad es... ¿Lo van a dejar morir? Exactamente, vas a elegir
Porque respirador me puedo contagiar. Por acá, respirador para allá. Bueno, para... hoy, perdón, digo, para sumar en tu concepto, Doc, hoy no se hacen autopsias en la provincia de Buenos Aires. No. Hoy cualquier muerte donde no haya una certeza, que es una persona asesinada a balazos, y donde queda el enigma de que puede ser coronavirus, por disposición de la procuración, no hay autopsia. La muerte dudosa, ni entierros. Muchos homicidios han salido de muertes dudosas, calificaciones así. No se hacen autopsias hoy. Para mira, preservar a los forenses. Vos decís claro. Que no se va a hacer reanimación. Alguien esto en la calle, es, alguien en colapsa. Discusión. En un supermercado, no lo reanimo por las dudas si es tiene para corona. Que el médico no se contamine. Exactamente. Y otra cosa... No. Pero en ese caso, ni siquiera tomando los recaudos, digo, si hay un médico que tiene guantes, barbijo, antiparra Nico, y todo para... Nico, si vos estás tenés una persona en la cual la puedo respirar y otra que no, voy a elegir aquella más joven. Sí. Esto es lo que pasa en el mundo. Por eso cuando venís para acá, o me decía Mauro recién en el conurbano, y vemos que tanta gente que no toma conciencia, hoy, y esto es real, y es de esta mañana, un señor de 43 años, muy cerca de acá donde estamos, en un sanatorio privado, 43 años, sin factores de riesgo, está intubado. Hoy, ahora, por coronavirus. Quiero que te comprendas la magnitud. Sí, y esto sí, es absolutamente serio. Real y lo pueden comprobar. Pero esto es absolutamente real. Pero lo que usted está nombrando es que ahí está funcionando un sistema que esta persona de 43 años fue recibida por una institución que lo entubó y lo está tratando sí, de usted, salvar. Yo lo que estoy diciendo es que estoy remarcando... Sí, esa sería la lista positiva, digamos. Pero un tipo de 43 años está estoy remarcando lo importante claro, es que tenemos mirada. Que hacer esto claro. Y que está llegando, Evelyn. Está llegando y lo tenemos acá. Lo que vos decís es clarísimo, está bien. O sea, tiene lugar donde entenderse. Pero ahora porque pero se hay está rompiendo la edad, digamos. Es el tema. Está bajando. Ahora te lo voy a mostrar. Pero no porque quiero... tenemos el caso de Chaco. Sí. Un señor hay una chica falleció. De 9 años, también, o de 8 sí. años, que está con COVID-19. Yo les quiero mostrar, y esto es muy me pone muy triste porque yo tengo mucha gente que trabaja acá, y es en el cual todos tenemos un italiano en la familia, y quiero que vean la magnitud que tiene esto, que es tremenda, tremenda. 7.000 muertes pasó hoy. 7.000 muertes, 7.000 italianos se murieron el día de hoy. No hay cajones, no hay no hay o sea, cementerio. Hasta hoy, querés decir, hasta ¿no? hoy. 7.503. Pero van sumando 1.000 por día, y esto es en tiempo real de lo que está pasando en este momento. Y es esto demuestra, no queremos llegar a esto. Y hay 60.000 infectados, ¿no? Claro, pero no queremos llegar a esto. Pero por eso 60.000 estamos... son los que lo hicieron... Los que están testeados. Los que están testeados. Claro. ¿Cuánto y ahí está viene testeando otro... Italia por día, se sabe? ¿Perdón? ¿Cuánto está testeando bueno, por día? Bueno, hay un grave tema, y te voy a pasar al tema ese, porque esto también lo quiero explicar. Voy a pasar a España. Ahí tenés en el gráfico España. Son 45.037 con el virus y murieron hasta el día de la fecha 4.145. Miren la cantidad de muertes que tiene España. España, lo que vos decís, Pablo, es muy interesante porque hay un problema con los test. Hay dos tipos de test. Uno es un test en el cual, lo voy a explicar, poco académico y extremadamente sencillo. Con un test yo te voy a ver si el bicho está lo tenés adentro. Y con otros test te voy a ver si... Te estás defendiendo contra el bicho. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Qué pasa? Lo que buscan, si te estás defendiendo contra el bicho, o sea, si tenés anticuerpos, son rápidos, es como un EVA test. ¿Ves el EVA test? El color que tiene y con eso funciona. Ese siempre pero salud eso con, pública. ¿Con pipí, doctor? Perdón mi ignorancia. ¿Perdón? ¿Con pis? No, de la nariz o de la boca. Con hisopado. Hisopado. Pero busca más en la boca. ¿Pero qué pasa? China ya no lo necesita, entonces los está vendiendo y tienen graves problemas, y voy a volver a ser sencillo con esos test rápidos que vistan, ven si te estás defendiendo, es que no tienen la capacidad para decir, che, esto es específicamente claro. COVID-19, eso se llama especificidad, para. Entiendo. Y tampoco son decir, no son sensibles, ¿qué significa? Che, ¿este está sano o está enfermo? Tiene muchos falsos negativos y doctor, muchos falsos positivos. Hay un tema que va a generar, porque estuve leyendo, va a generar un tema de causas penales en España y también en choques internacionales, porque China le informó a España, al gobierno español, miren que ustedes están comprando a empresas que no están homologadas, están comprando test truchos. Sí. Ojo con eso. Pablo, tenés hay fraudes con los test. Exactamente pasa eso. España está devolviendo a China. Exactamente. No. Pero hizo y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Eso es importantísimo que no nos pase. Para tener. Perdón, la ignorancia en la traducción. Recovery de gente recuperada. Recuperada. Gente que se ha recuperado. Se recuperaron.
En la Argentina tenemos, sí. Sí, en la Argentina tenemos muy pocos 10 y uno está de alta completa y 1900 que es el lado negativo. De hecho, doctor, en Argentina en este momento hay un montón de lugares que te escriben y te dicen, pero acá hay un test rápido que vale alrededor de $40, pero no están validados por lo que es el Instituto Malbrán, que es el único ente que hoy en día lleva la estadística para dichos test, ¿sí? Se está abriendo para que haya otros lugares en Argentina, pero tienen que estar validados por el Instituto Malbrán. Hay una empresa homologada que está vendiendo esos test, los que menciona, que no están certificados por nadie. Y el gobierno chino está diciendo, son truchos, están comprando una estafa, ¿eh? Ojo, esto, eso es lo que está pasando, pero acá no, espero que no pase lo que dice Evelyn, es real. Se está comprando test, el gobierno lo está haciendo muy bien. Vamos a empezar, sí. Generar preocupación. El gobierno lo está haciendo bien, están comprando. El Malbrán es una institución extraordinaria en el cual tiene un sistema que valida y hay ciertas marcas internacionales que corresponden y son concretas y valen la pena. Quiero mostrar un país para que tengan que, dijo, no, recién hoy empezó con la cuarentena. Irak. Miren esto. Irak, estoy buscando Irán, pero para que se me fue del mapa. Un segundito que voy a buscar. Acá tenés Irak. Ahí tenés Irak. Ahora vamos a ver el que vos decís. Esta es Arabia Saudita. Arabia Saudita. Perdón. Irán está al lado. O sea, estamos mostrando en tiempo real. Es como la situación del virus en el Jordania. Mundo. Jordania. Para el otro lado. Pegado para el otro lado. Acá lo tengo, mirá. Miren esto. Irán dijo, no, yo no voy a poner cuarentena. A mí no me hacen cuarentena. Lo aguantó, esperó. Lo que no hizo acá el gobierno, que lo hizo muy bien. Fíjense lo que pasó. Recién hoy, con 2.000 muertos, pone cuarentena. Por eso la importancia de que estemos acá en este momento. Lo cual ahí la cifra se va a disparar a cualquier número, va a ser estrafalaria. Olvidate. Porque si recién hoy están poniendo cuarentena con 2.000 muertos, ¿se espera que eso se triplique, cuatriplique? Paola le preguntaba ayer algo al presidente muy importante, que era la prolongación de la cuarentena. Vos estás en casa, séptimo día, estás repodrido, estás angustiado o estás preocupado. Es real, pero tenemos que estar en casa. ¿Por qué? Porque necesitamos dos periodos de incubación. Necesitamos prolongar la cuarentena para que tengamos dos periodos de incubación de 2 a 14 días. ¿Qué es lo que le preguntaba Paola ayer? Un mes total. ¿Qué es lo que le preguntaba Paola? Así zafamos. Zafamos y hacemos, si nos quedamos adentro. Yo ahora les voy a mostrar qué pasa si no hacemos bien las cosas. Y quiero que prestes atención a esto, porque depende de vos, de todos los que estamos acá y de nosotros que te podamos comunicar. Voy a tratar de utilizar, Vos busca tranquilo. No, acá lo tengo, lo tengo perfectamente. Vamos con la primera. Quiero que, ¿se acuerdan de este gráfico que les traje? Sí. Este gráfico es muy importante, lo voy a repetir para que vean. Yo soy una persona infectada, la señora que fue al casamiento, cualquiera de esas que vemos sí, casos. Sí, que vamos a contar también. Después, después te quiero preguntar de eso, ¿no? De la propagación. Y yo vine de afuera, la contagié a Verónica, a Mauro y a Paulo. En 5 días, en 30 días, contagiamos a 400. Si hacemos las cosas por la mitad, yo solamente la voy a contagiar a Verónica y ella solamente en 30 días va a contagiar a 15 personas. ¿Hacer las cosas por la mitad qué significa? ¿Quedarse en casa a medias? Sí, yo te voy a preguntar a ustedes cómo estamos haciendo los argentinos la cuarentena. ¿50, 40, 100%? Para ver, para la importancia. Sí, y quiero que vos estés en casa y seas consciente de que hay que hacer esto bien, porque si no, estamos muy mal. Y si lo hacemos al 75%, yo voy a contagiar a media persona. Tal vez no contagio a nadie y estoy en 2-3 personas al mes. O sea, pasamos de 400 a 3 personas. Voy a tratar de ser claro con esto y quiero que a ver si ustedes lo entiendan. A ver. Si yo tengo contagio a 2 personas, es esta fila. Sí. Si contagio a una y un poco más, esta. Si contagio 1,5, si contagio a menos de la mitad y si contagio 1,25. Vamos a partir de este día. La fila de arriba, el 23 de marzo había 300 personas contagiadas. Bien. Si hacemos las cosas más o menos, el 1 de abril vamos a tener 25.000 infectados. 25.000. Si hacemos las cosas muy mal, vamos a tener 30.000 infectados, 300.000, perdón, 307.000 infectados. O sea, es una progresión de acuerdo a la responsabilidad o irresponsabilidad que tengamos, ¿no? Haciendo la proyección. Si hacemos las cosas mal, va a pasar esto.
¿Para qué vamos fecha? A tener cinco canchas de fútbol llenas de infectados para el primero de abril o al 30 de abril. 30 de abril vamos a tener 30 de abril. Cinco canchas, es cuando se espera el pico. Sí. Quiero graficarlo de esta manera para que se entienda claramente. Cinco canchas de fútbol llenas si no hacemos las cosas relativamente bien. ¿Este es el peor escenario? Este es el mejor escenario. Dentro de los mejores escenarios es este. ¿Esto es prolongando la cuarentena? Prolongando la cuarentena, lo que espera el gobierno, por eso se suspende... El sistema de salud argentino alcanza para esto. Para esto estamos ahí. Y ayer vos le preguntaste al presidente y le dijiste, ¿cuántas camas hay? Sí. Y Evelyn, ayer también rebarcó, como yo te dije, hay 9.000 camas. Y los respiradores, los que necesitan... Son 9.000 camas con respiradores. Pero, Doc, para reforzar y entender la idea, porque a mí en un momento yo me complejicé. Este escenario de 250.000 infectados es al primero de mayo, estimativamente. Lo que espera la Argentina. Si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas no tan bien, si las hacemos muy bien, que no la veo, porque vos lo ves por la calle, que no la estamos haciendo bien. No, de hecho, ayer fue récord de detenidos, después te cuento. No la fue bien. Estamos acá. Como estamos ahora, estamos acá. ¿Qué es lo que espera el gobierno? De infectar. O sea, ¿esto sería lo mejor que nos podría pasar? Es lo mejor que nos podría pasar. ¿Y el sistema de salud? Lo quiero subrayar, para eso alcanza. Pero eso espera, alcanza. Para eso pero espera. Alcanza. Tenemos para eso. Las 9.000 camas, como dice el doctor. Tenemos los respiradores que necesitamos, pero para cada cama y respirador necesitas 10 personas atendiendo a ese paciente que nos está costando tenerlo, ¿sí? Con lo cual, por eso nos tenemos que quedar en casa. Sí, quiero que esas 9.000 camas no están todas libres, ¿no? Digo, hay camas que estarán ocupadas. No, por eso se suspendieron las urgencias. Están cursando distintas enfermedades en este momento. Sí, sí, sí. Pero quiero remarcarte esto, y para que vos que estás en casa, si yo estoy mal, tengo el COVID-19, y me quedo en mi casa y salgo, y por ahí juego un poquito, y saco el perro más de lo que corresponde, o no le doy bola, o no me lavo las manos, mirá lo que va a pasar el 17 de abril. Miralo abajo, la última ficha, que si la podemos enfocar bien. 211.692 contagiados. Mediados de abril. O sea, 212.000 eso es, contagiados. Y lo vuelvo a remarcar para que tengan una idea. Claro, porque los números que tiene ahí son los infectados que tenemos hasta ahora. No, yo partí de los infectados. Por eso, en el gráfico está mostrando... No, es una proyección. De yo partí de los infectados que hubo el 23, que eran 300. Fíjate hoy es 26, estamos bastante bien porque hay 507. 25, mira, hubo 507, hoy tenemos 502. Y la idea de que esté en esta columna, que es la más, digamos, favorable. Exacto, favorable. Pero vos fíjate que bien hecha está la proyección, porque el 25 de marzo, que fue ayer, ¿está bien? Hay 502 y ahí dice 507. O sea que está bien hecha la proyección. Perdón, muy bien. El peor escenario. Venimos bien. Siguiendo esta tabla de proyección, el peor escenario, dijimos, el mejor 250.000 infectados. El 2 de abril colapsamos el sistema sanitario con 300.000 personas. Un mes antes ya tocamos esa misma cifra. Por eso sería el peor escenario. Por eso es tan importante, esto yo lo voy a graficar más y lo voy a tratar de hacer mejor. No, pero está clarísimo. Pero esto es importante. Si no hacemos bien las cosas, el 3 de abril colapsamos el sistema sanitario. Ya el 3 de abril ya hay 300.000. Claro, lo que más te preocupa son los plazos, porque el 2 de abril estamos a una semana, 10 días, explota todo si hacemos las cosas mal. No, pero estamos haciendo las cosas bien. El presidente dice bien. Sí, claro, claro. Sí, tenemos que ser más rigurosos, seguir estando en casa. Absolutamente más rigurosos. Lavándonos las manos, haciendo todo como hay que hacer. Vuelvo otra vez a insistir. Hombre de 43 años, voy a poner las canchas, tenemos que tratar de no llenar estas canchas. Para no llenarlas, nos tenemos que quedar en casa, hacer lo que dice Vero, que es lo más básico, lavarse las manos, te la explican en todos los canales, en todos lados. Quiero resaltar una cosa importante. Nosotros somos un grupo de médicos que comunicamos. Los conocés. Conocés al doctor López Rossetti, conocés a Capulla, lo conocés al doctor Cormillot. Les pido a los otros médicos que comunican que seamos certeros con la información que estamos dando. Mucho trucho diciendo que estamos certeros, pavadas, por no decir otra cosa. Eso es importante. Que no digamos que curamos el COVID-19 porque el mundo se está rompiendo el coco para poder hacerlo. Entonces, seamos cautos con esta información porque podemos lastimar a mucha gente. Y también te quiero decir que si vos tenés una pregunta, por lo más tonta que vos creas que es, hacela. Porque si no te quedás con esa duda en la cabeza, en tu casa, solo, preguntándote qué hago. Hacela. Hacémela a mí, en mi Instagram. Yo tengo una. Ahora vos te hablas. Hacela. Hacela en mi Instagram, @cortatardaglione. Hacela a cortar por lo sano, pero hacela. No te quedes con la duda. Es muy importante. Es muy importante lo que estás diciendo porque también la información calma la angustia y da herramienta.
Acabas de decir algo muy de ¿vos sos psicóloga? Sí. ¿Cómo es psicóloga? Dice, estar informado es la mejor herramienta que tenés para estar tranquilo. Pero también estamos, no la sobreinformación. No, yo bueno, decía, como tengo todo, una pregunta, no es justa medida. Claro, también. ¿Por qué? Porque empieza tu pregunta, Pau, y después vamos a la actualidad. Sí. Y a los que hacen, los que van a ser responsables de que estas canchas se llenen en un rato de la mano de Mauro y Paulo. Sí, digo dos cosas breves. Una, que el gobierno, ayer le preguntamos al presidente, él no quiso dar la fecha específica, sí, pero el gobierno trabaja para la cuarentena del 13 de abril, o sea, pasar Semana Santa. Y lo otro que le pregunto por el tema de los síntomas, porque aparecen todo el tiempo y creo que la Organización Mundial de la Salud agregó otros síntomas como temas diarrea, estomacales, sí, diarrea, ojos. Entonces, eso, ¿qué irritación hacemos con de ojos? Voy a empezar con lo primero. Banderas rojas, siempre digo las banderas rojas. Banderas rojas, fiebre más de 38 grados que no te cede con paracetamol. Tos, esa tos que no podés parar, Seca. Y falta, seca y falta de aire. Ahí es grave. Llama al 107. Aparecen otros síntomas. Sabemos que en el 3 de 10 que están infectados tienen diarrea. Y muchos, 7 de 10, pierden el olfato. Porque este bichito, que me lo olvidé, no lo tengo acá. Este, que para que te lo grafiques y vos que estás, tiene tantas ganas de tu moco, como digo siempre, como tu pulmón. Entonces va a romper la célula que te permite, digamos, tener olfato. ¿Pero puede empezar por ahí? ¿Puede empezar por ese síntoma o empieza por tos y fiebre? Tos. Mira, ¿cómo se defiende su cuerpo, Tamara? Tu cuerpo. Se defiende con fiebre. Aumenta la temperatura de tu cuerpo, al virus no le gusta y se empieza a replicar un poco menos. Empieza a dividirse un poco menos. No le gusta la fiebre, le hace mal, lo pone nerviosísimo. Después, ¿qué hace? Fiebre. Te irrita tu pulmón y empezás a toser. Y después te falta el aire. Y después vienen las consecuencias, otras consecuencias. Fatiga, cansancio, decaimiento. O sea, si tenés solo diarrea o los ojos mal, no te preocupes. ¿Cuándo te podés tenés que empezar a preocuparte? Porque estas cosas generan psicosis, te da mucho miedo. Claro. Lógico. A ver, yo tengo mi mate. Por ahí con la hierba te pica la garganta, toses y te asustas mucho. Y te asustas mucho, claro. Los alérgicos, en mi caso, paciente alérgico de toda la vida, estás todo el tiempo con la garganta. Claro. Eso es importante también, es lo que dicen, es muy importante lo que me preguntan ustedes, porque vos estás en casa y si tengo dolor de garganta, estoy mal. Dolor de garganta solo, sin fiebre, quédate tranquilo, no pasa nada. Ahora diarrea, vamos a... diarrea solita, lo diarrea mismo. Diarrea lo mismo. Conjuntivite, te arden los ojos, tampoco. Claro. Solo no pasa nada. Bien. Ahora vamos a empezar con algo que es complejo, que es la gripe por el gripe de influenza común, que vamos a empezar a confundir convivir, los síntomas. Claro, entonces ahí vamos a tener que tener ustedes muy informados, nosotros estar conscientes de que tenemos que informarles a ustedes, y estar tranquilo, estamos haciendo las cosas bien. Pero perdón, doctor, hay gente como Oriana Sabatini contó que no tuvo nunca fiebre y después le dio positivo. No, porque si, por eso vuelvo. Se ve que era tan leve. Está bien, Tamara, supongo, lo que preguntás. 100 argentinos con coronavirus, 80 son leves. 80 son leves. 15 severos, 5 muy graves. De esos 250.000, esas 5 canchas. 5% va a estar muy grave. 5% va a estar grave y va a necesitar internación. Y doctor, también queremos llevar tranquilidad con respecto a las vacunas antigripales que iban a llegar a algunos municipios en el día de hoy, pero lamentablemente esto se pospuso para el día viernes o recién el lunes o martes, la semana que viene. Hay que tener paciencia porque el sistema un poquito de paciencia. Y la demanda también es entendible. Porque primero vamos a tener que vacunar a todo lo que es el sistema de salud, que son los que hoy en día nos van a asistir, después son los adultos mayores y después a las embarazadas y a los niños pequeños que lo necesitaran. Importante con el tema de vacunación, se va a organizar una manera, porque si salimos todos los que se tienen que vacunar de golpe... Sonamos. No, y no tenemos. Acordate esto. No colapsemos el sistema, pero aparte de no colapsarlo, no vayas al hospital por cualquier cosa, porque es un lugar donde están todos los bichos que te hacen que te puedas enfermar. Claro, normalmente no vayas. Las vacunas no van a ser enviadas a los hospitales públicos, doctor, como usted está diciendo, van a ser designados lugares específicos, especiales,
donde se van a poner horarios y donde se van a esperar a esas personas que necesiten dicha vacuna. No solo focos infecciosos son los hospitales, sino también un casamiento. ¿Qué ocurrió en un casamiento? Sí, tenemos varios ejemplos, sí. Pero digo, la irresponsabilidad... Vamos a contar hoy un caso que la irresponsabilidad... Perdón, me corrijo, era una fiesta de 15. Una fiesta de 15. Perdón. La irresponsabilidad de un joven de 24 años, que se llama Eric Toledo, que vuelve de los Estados Unidos. Escuchen la fecha, el doctor nos va a ayudar con la fecha, es importantísimo. ¿Saben qué día vuelve? El 13 de marzo. ¿Qué estaba vigente el 13 de marzo? Fue el día que arranca la pandemia. Estaba vigente el aislamiento preventivo obligatorio para quienes volvían del exterior de países críticos. La cuarentena. Este tal Eric Toledo, con 24 años, no acata la cuarentena y lo vemos entrando a la Argentina con barbijo, con lo cual sabía del tema prevencional, pero sin embargo decide asistir, no acatar la cuarentena de guardarse 14 días en su casa, en La Reja, partido de Moreno, y va a una fiesta de 15 en un salón donde había 100 invitados. Esa fue la semana que yo llamo la semana brecha. Que me acuerdo que con Pablo hasta último momento, y Costi seguramente lo mismo, se discutía si se suspendían o no los teatros. Claro. Había un límite de invitados, las fiestas estaban habilitadas. Estaba todo en un limbo. 200 personas. 200 era el máximo. Con lo cual la fiesta se hizo. De hecho, Mauro, esa última semana que vos decís, había... todo se dio de baja, las actividades, bueno, los bingos, etcétera, el 20. Por eso. Y el 13 fue el día que la OMS, ¿no, doctor?, declaró la pandemia, sí, exactamente, mundial. Fue ese día que, bueno, llega. ¿Qué hace? Va a la fiesta en el salón que se llama Alma de Hornero. ¿Al otro día? Al otro día de llegar. 14 ya cuando de marzo. Él tenía prohibido, por haber estado en Estados Unidos, tenía que entrar en cuarentena, claro, obligatoria. No la nacional, la vigente para aquellos que iban a países de riesgo. Se queda con esta imagen del barbijo entrando a la Argentina, pero va a la fiesta. A los 5 días, escuche, Doc, este dato de los 5 días, a ver si nos puede ayudar, si es común que esto pase. A los 5 días, el SAME de Moreno, quiero destacar la intendenta, no la conozco, pero digo, me parece que hizo bien las cosas, así como somos críticos a quienes no la hacen. El SAME de Moreno recibe 5 llamados de concurrentes a la fiesta diciendo que tienen síntomas de coronavirus o que presumen la sumatoria de indicios. Tos, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, la sumatoria de indicios. O sea, el 19 de marzo. 19. La intendenta, que no recuerdo el nombre, si me ayuda con el nombre, lo que hace es judicializar el tema, darle asistencia a estas personas en un hospital. Interviene el juez federal Néstor Barral. Juez federal de Morón. De Morón. Que tiene jurisdicción. El ahí. Fiscal Santiago Markevich, y mandan al Malbrán. Bien. ¿Pero qué hacen? Testean al que llega de Estados Unidos y dicen: vamos a arrancar dosificando. Testiemos de los 100 invitados a los 25 que están en las mesas del salón de cercanía con el que vino. Claro, y obviamente a la cumpleañera. Bien. Porque el que vino la tiene que haber saludado y tiene que haber interactuado. Claro. Bueno, el dato preocupante llegó hoy a manos del juez federal Néstor Barral. Hoy le comunicaron oficialmente que hay 11 contagiados de coronavirus producto de esta fiesta de 15. No. Que el que vino a Estados Unidos tiene coronavirus, con lo cual son 12, que hay 13 casos bajo observación en el Malbrán. Y aclaro esto... De los 25 que tomaron, hay 3, hay 12 ya. Sí, pero hay muchos que todavía... Y ahí reforzamos con el gráfico que mostró el doc. Claro. Sí, por eso lo estoy... Ahí está. Vale mucho, pero ahora voy a la pregunta que te quiero hacer, que es la que me parece que es la que todos nos preocupa de este caso, como caso testigo de lo que llamo irresponsabilidad, que además es un delito. Este joven, Eric Toledo, tenés el video cuando lo trasladan, estuvo hasta ayer en la clínica adventista y hoy el juez federal Néstor Barral le impuso la prisión domiciliaria, solamente puede salir para ir al Malbrán, atenderse en los controles y puede enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión por propagar una epidemia. Pregunta, artículo Tomás, 202 del Código Penal. El 202. Y cierro con esto. 3 a 15. La introducción del tema. Además, le inhibieron los bienes, le embargaron los bienes, porque está sospechado de un delito criminal. Me cuentan, desde la investigación que encabezan, insisto, el juez Barral y el fiscal Markevich, que cuando fue a la fiesta, sí, los que estaban, y hasta el dueño del salón hasta quiso suspender, si bien en ese momento las fiestas estaban habilitadas, es lo que llamo la semana trágica, claro, semana brecha. Sí, sí, ese limbo donde no era claro y no era sabía claro cómo... Quiso suspender, me cuentan que el dueño del salón quiso suspender, la gente quiso hacer la fiesta, bueno, ahí ya no se puede cuestionar o condenar porque no había una inhabilitación para hacerla, pero cuando le preguntaron al que había vuelto de Estados Unidos, che, volviste de Estados Unidos, estás acá en la fiesta, él alegó que se había hecho un test y le había dado negativo, lo cual inferimos que falso, claro, o fue un argumento. A esta altura, y ahí voy a la pregunta al doctor. Doctor,
todas las personas que se contagiaron, que empezaron con síntomas el 19, desde la fiesta hasta el 19, sociabilizaron con infinidad de personas. Un montón de personas más. Familia, vecinos, saberlo. Barrio, novia, novio, amigos. ¿Cuántos contagios primero, puede traer este caso? Muchísimos. Hacé el cálculo con la cuenta que te di, 11 por 400. Es una cosa de locos. Primero quiero resaltar dos cosas, con esto lo voy a aprovechar. Perdón, ¿no? Que me toque la cara, pero la realidad es esta. Como es una enfermedad invisible en ese momento, y no la ves, y no te duele, y no te das cuenta, y no la encontrás, te parece que esto es imposible. Y como hay uno que se va al sur, en un avión privado, y el otro entra con tablas de surf, y hay otro que hace otra cosa, es porque no tenemos conciencia y noción de la gravedad que tiene esto. Esa es la realidad. A medida que pasan los días, nos vamos a ir preocupando cada vez más, como pasó con esto, y nos vamos a ir dando cuenta un poco más de lo que... los pacientes o las pacientes, perdón, doctor, tengan nombre propio y los conozcamos, ¿no? Como porque si no parece como que son historias de... Como ¿no? yo te pongo nombre propio cada vez que vengo. Claro. Y te voy a contar algo porque es importante. Porque no tenemos noción exacta, no se tuvo noción en un principio. La sanidad argentina la tuvo, el Ministerio de Salud lo tuvo... el contexto político lo tuvo porque miró países... Hubo un volantazo rápido. Al principio también hubo frases desafortunadas, digamos todo, ¿no? Pero después volantearon, se dieron cuenta que era grave. Rápido. Vamos a ver. Al principio también. Vamos a tomar el caso de ejemplo para que se entienda. Esta persona llegó en un momento determinado de Estados Unidos. Justo el día 12 de marzo. Vamos a ver que el día 12 se contagió el 10 en Estados Unidos, o el 8. Esto tiene un periodo de incubación de 14 días. Al día quinto de que empezó, voy a hacer mañana algo para que se quede siempre... Acuérdate que va a la fiesta al día siguiente de llegar. Entonces, el 13. Entonces tuvo 4 o 5 días antes el contacto en Estados Unidos. Entonces, el día quinto empieza a tener una cantidad de virus internos enorme, entonces expande esa cantidad. El virus, para que te lo digo claro, el virus lo que quiere es gente. Por eso, pero que los asistentes a la fiesta hayan sentido la secuencia, los síntomas a los 5 días, ¿se corresponde con esto que decís? Claro, estoy diciendo, es perfecto. Es tal cual. Es tal cual, es así. Lo que dice la ciencia es así. Pero esos 5 días igual contagiaban. Claro. Y claro, sí, el día de la fiesta contagiaban. El día contagiaba él y al otro día empezaron a contagiar y esto así. Entonces, tomemos... Esto es para tener la idea de la proyección y la multiplicación. Por eso lo traje como ejemplo, porque con Vero decíamos hoy esto. Melina Fernández es la intendenta de Moreno, que reaccionó, me dicen, rápido en este sentido, viabilizando la denuncia. O sea que ese cálculo es correcto, el caso. Claro. Estamos hablando de una potencial infección de 400 personas a partir de... Imagínate, él llegó solo, contagió a 3, pero no contagió a 3, contagió a 11. A 11. Y hace el cálculo, entonces no son 400, es la proyección en vez de 3, es como 1000, conocés la cantidad, 1000, 2000. Por eso el juez Vero le aplica la pena más rigurosa. Sí. O sea, aclaremos esto y con Pablo lo decimos, no está detenido en una cárcel, porque no tiene mucha gente se enoja porque dice, ¿por qué no van en cana? Porque es peligroso. Porque va a contagiar a la salud. ¿Qué culpa tienen los otros presos, digamos? Decírtelo. Yo creo que esto sirva para que hoy contemos más conciencia, porque tal vez hace 15 días... no tenías claro esta situación, te parecía que esto no iba a pasar, y acá lo tenemos, y estamos hablando todos los días con esto. Vos estás en casa, tenés miedo de tocar hasta el pan, porque no sabés qué pasa con el pan, ¿viste? Que todo el mundo me pregunta por el pan, ¿y qué pan? ¿Lo pongo en el freezer, lo pongo en el horno? ¿Puede ser un foco de contagio el pan? Tenés pan, ¿está comprobado? Sí, pero quiero decir, sí, todos. Sí, todo está cualquier cosa, una cualquier lapicera cosa, que yo agarro, estoy infectado, te la doy en la mano, si vos tenés el COVID, cualquiera de esos 400, toca esto y le viene. Pero los días que viven en un lugar, pensá que está hecho... en un lugar de laboratorio, en el cual el virus está en un hotel, como dice Ballarini, de 5 estrellas, que se multiplica. Pero lo que quiero tomar con este ejemplo... Por eso te lo traje, y por eso hablamos antes, está buenísimo porque es fuerte. Tal vez hace 20 días, cuando se decretó la cuarentena, la población no tenía noción de lo que estaba pasando con total claridad. Hoy la tenés que tener. Por eso hoy es tan importante que sigamos acá y que sigamos pensando que tenemos que hacer las cosas correctamente. Estos ejemplos, como muchos, como los que... Por ahí vino gente de afuera, vino gente de Ezeiza. Imagínate la cantidad de gente que entró por Ezeiza y se multiplicó en todo el país. Por eso recordemos que ayer lo que anticipó el presidente acá en el programa es que no van a repatriar más argentinos, justamente por lo que está diciendo el doctor, por el riesgo que es para la población. Tendrán prioridad los mayores de 65 años, ¿no? Y las embarazadas. Hay que estar alertas, pero no en pánico. Este es un concepto que quiero
que tengamos, estemos alertas. Pero por eso yo distingo, no sé si comparten. Ahora, mientras vemos la imagen, mira, te cuento qué es esto, Vero. Este es el momento en el que le leen los derechos. Ahí está. Esto es la clínica adventista. Mirá cómo tiene que ir el policía. No puede ni entrar a la habitación. Que también se exponen, ¿no? Todo. Tanto el policía como la chica de salud. A ver si escucha el audio. Ya la policía tiene un manual de práctica, ¿no? Escuchá, le lee muy, muy de lejos, escucha. Y voy a comentar algunas cosas que dispuso el juzgado sobre vos. ¿Está? Le empieza a leer la imputación, pero ahí se corta después. Pero es lo que hace decir el secretario judicial cuando alguien va a declarar como imputado o acusado, le leen los de la acusación. Ahora, ¿qué quiero destacar? Y no sé si están de acuerdo conmigo. El irresponsable es distinto al asintomático que terminó contagiando sin saberlo. Porque en esto me parece que... No, él es claro que tenía que preservarse, claro, y quedarse guardado porque venía de Estados Unidos. Exacto, digo, el que está noticiado, de hecho entra con un barbijo. O sea, él sabe, claro, que está entrando en el exterior. Sabe que hay una ley vigente que él lee... lo combina a quedarse 14 días en cuarentena y va a una, claro, fiesta. Es el dolo, ¿eh? Claro. Digamos, hay un dolo, intención, un dolo eventual. Claro. Si querés, él, ¿no? Puede, pero también, tiene que representarse como también si nadie puede... que puede tener el virus, el riesgo, y puede contagiar a los demás. Y nadie, Mauro, puede argumentar el desconocimiento de la ley. Claro, lo distinto. Te quiero contar que acá nos, claro, escriben, ¿no?, del sistema de salud de Moreno, que hoy a la mañana entraron 10 personas a los hospitales de allí. Bueno. Diciendo que estuvieron en esta fiesta. Bueno, la fiesta es otro dato más. Pero te sumo un dato más, Vero. ¿Por qué distingo esto? Porque el otro día escuché un razonamiento interesante. No es la idea criminalizar al enfermo, pero sí al irresponsable. Es distinto. Claro, una cosa es, estamos acá todos nosotros, ninguno vino a Europa, no estuvimos en contacto con nadie que vino a Europa y de repente nos enteramos que estamos, sí, enfermos y somos asintomáticos. Bueno. Y la verdad no es criminalizable. Pues sin querer, sin querer hacer. Pero el otro sí es criminalizable en términos penales. Todos tienen que ser por todos igual. Para todos igual, esto es porque tenemos que ser responsables todos en contexto. Yo lo que quiero es que vos en casa tengas conciencia de que lo podés evitar esto. Y esas 5 canchas las podemos, que sean 2 o que sea 1. Esto va a depender de nosotros lo que hagamos. Me gustaría darte las buenas noticias para, sí, terminar. La buena noticia es que la OMS está haciendo un trabajo enorme con 4 productos muy... O sea, para que te quedes vos tranquilo, se está trabajando muchísimo en la vacuna. Y se está trabajando muchísimo en la OMS, genera un trabajo internacional, sí, un montón de países, 4 tratamientos diferentes, y esto va a llegar. Pero tenemos que comprar tiempo, ganar tiempo. Exactamente, y en ese tiempo se siguen en este generando tiempo va posibles a salir sanaciones y curas. Y que te quedes tranquilo, abuela o abuelo, que vos estés tranquilo, que estés en casa. Hoy me llamó un paciente y me dice, lo pongo, sí, con nombre, me dice, tengo una, ¿puedo salir? O sea, estaba desesperado, porque la gente, lo hablaba hace un rato acá, sí. Bueno, todos nos ponemos un poco, si más inquietos en casa. Nosotros, sí, salimos, pero la gente que está todo el día en su casa se pone muy inquieta. Y ayer fue un día como mucha angustia en general. Sí. Muchas casas. Sí, sobre todo también porque al comunicarse, sí, que se extendía más, porque vos vas contando, ¿no? Decís, bueno, me queda una semana, me quedan tantos días. Ayer el presidente dijo, no, se va a extender. Entonces sí, también me queda eso, tanto que está muy bien que así ocurra, pero eso angustia, digo, sí, porque vos pensás, bueno, termino la dieta. Están todos esperando el 31, claro, y no va a ser así. Yo quiero llevarles la tranquilidad de que se está haciendo todo lo posible en el ámbito científico y médico y que te informes en lugares que sean correctos. Eso es muy importante. Eso es fundamental. Los espero a las 8 hoy con un grupo de médicos, 8 en arroba Jorge Tartaglione. Y ahí vos todas las preguntas que todas las dudas. Las sacamos las dudas. Perfecto. Vamos a Moreno. Está Ever en el lugar de los hechos. Hablamos del salón de fiestas donde se realizó la fiesta de 15, que fue este irresponsable. Estamos con Edgardo. Les cuento que preservamos todas las condiciones. Edgardo, vas a venir vía telefónica. La cámara lo va a tomar, pero a una distancia más que óptima para no hablar de contagio. No exista ni la mínima posibilidad y estamos al aire libre. Ever, todo tuyo. Sí, exacto. Pero nosotros estamos acá en la calle, detrás está Edgardo, en la puerta del salón. Nos separan aproximadamente 10 metros hasta donde está Edgardo, con todas las medidas de precaución. Él está con el teléfono, escuchándolo a ustedes. Y lo que nos confirmaban desde la Intendencia Moreno, que son 45 casos que están en observación. Más aún. De la misma 45. Sí. Claro, Mauro se dijo primero 25 y ahora se suma. Se comparaba un caso con otro también, de acuerdo a la responsabilidad y la conciencia de uno, porque recordemos que el primer caso en Moreno, una chica que llegó también de Estados Unidos, sí, pero se aisló, se autoaisló y bien, hizo todas las cosas correctamente. Eso estuvo muy bien.
y no lo que hizo este muchacho que vino a la fiesta el 14, vino a este lugar, al salón de Edgardo, y después Edgardo se entera a la semana, ya cuando era la cuarentena obligatoria decretada por él, el presidente, esto fue el viernes 20. Le voy a preguntar, Edgardo, si me estás escuchando. Sí, te escucho. Edgar, me estás escuchando. ¿Cómo fue cuando te enterás? Porque la fiesta se hace, nadie te dijo nada de una persona que había viajado a Estados Unidos. Se hace la fiesta y ¿cuándo te enterás vos que esta persona le había dado positivo de coronavirus? A mí me llama la parte de epidemiología, me cuesta un poquito decirlo, de la Municipalidad de Moreno el viernes por la tarde, comunicándome que había en la fiesta del fin de semana anterior hubo una persona que vino a Estados Unidos y que le había dado positivo al coronavirus. Ahí, de ahí inmediatamente me pidieron la lista de invitados para contactarse con cada una de las personas, y yo no la tenía porque cuando limpié el salón el lunes tiramos todo lo que correspondería a esa fiesta. Y bueno, la cuestión que después se ve que la madre de la quinceañera había dado la lista de invitados hasta a la gente de la municipalidad, y rápidamente fueron contactándose uno por uno con todos los con todas las personas. Pero bueno, muy eficiente, ¿no? La actitud del municipio, digo, de hacer eso. La verdad que sí, porque están llamando todos los días a cada uno para ver cómo están y lo están manejando, la verdad, muy bien. Edgardo, me imagino también tu desesperación. Es tu lugar de trabajo, es donde supone que la gente va a celebrar y a pasarla bien, y ocurre esto. Estábamos en una época limbo. Mauro dijo que vos no tenías muchas ganas de que se hiciera la fiesta. ¿Cómo fue? ¿Fue conversado? ¿La familia se opuso? Mira, con el tema de la... Estamos todos aterrorizados, como todo el mundo sabe, y yo quería decirle que si lo podíamos postergar un poquito más adelante. Primero por ese tema que yo tenía de la pandemia, pero no se lo dije directamente, vamos a postergar la fiesta por la pandemia, pero traté de inducirla a que la postergue por ese mismo motivo, y aparte porque llovía un montón ese día y dije, claro, ya que estamos acá, ¿por qué no? Situaciones climáticas, digo, pusiste más el eje en eso, tal vez. Sí, pero también tenía miedo con la pandemia. Y yo claro, le dije, sí, por abajo la verdad era otra, digamos, pero a lo mejor si lo planteabas en términos de meteorología no resultaba tan duro para la familia. Igualmente no creo que hubiesen hecho marcha atrás, porque ya tenían la comida, tenían todos los preparativos y no querían hacer marcha atrás. Y era ponerme a pelear con una familia. Claro, decirle, sí. No, también, y también tu fuente de laburo, también digamos la verdad, ¿no? Sí, olvídate. Uh-huh. Lo que menos pensaba que me iba a encontrar otra sorpresa de por eso de Estados Unidos, yo no lo supe jamás. Y aparte yo conozco a la mamá, a la quinceañera y a una chica que se llama Verónica, que está internada ahora en el hospital, que también le dio positivo, y porque yo soy fotógrafo y le fui a hacer la sesión de fotos, ahí lo conozco. Pero después a todos el resto de los invitados yo no tengo ni idea quiénes son. Claro, no puedo saber la vida de cada uno. ¿Y vos de salud cómo estás vos? ¿Estabas esa noche? Bueno, aparte se infectó todo el salón, porque acá hablamos con el doctor, que cada superficie que ha tomado contacto horas, sujeto deja el virus ahí. Yo tengo que dar gracias a Dios primero porque yo vivo acá y el salón se limpió después de 2 días. Y yo hasta ahora no tengo síntomas de nada, así que me quedan, digamos, 3 días más para cumplir los 15 días del aislamiento. Edgardo, ¿tuviste alguna fiesta después? No. Ese fue el último evento que se hizo, entonces fue el salón. Pero como, mira lo que quiero decir, que esto no lo dije en el primer reportaje, porque no lo sabía, a mi primo y al DJ de la fiesta, estaban internados y le dieron el alta hoy. Ah, le dieron el alta. Ah, o sea, le dieron el alta. Sí, le dieron el alta, pero no, que yo pensé que estaban bien. Es decir, el DJ me acaba de decir que le dio positivo. Ah, pero son 10 aproximadamente. No, pero más grave, le dieron el alta con el positivo. Son alrededor de 13 personas había que estaban trabajando, entre fotógrafos, camarógrafos, DJ. Son los empleados, los trabajadores. Claro, vos estás hablando de tu equipo de trabajo, digamos, música, video. Son los que tienen contacto con los invitados claro, todo el tiempo. También, todo el tiempo, obviamente. Y el DJ, mire lo que esto es muy importante, porque el DJ está aislado prácticamente de la fiesta. Sí. Y es el que se contagió.
y hay un montón de gente que estaba en contacto con la fiesta y no ha tenido ningún síntoma todavía. Pero espera, ahí quiero sumar una pregunta al doctor. Ahí nos está contando este detalle que se enteró recién ahora, al mediodía no lo tenía, que el DJ estuvo internado, le dan el alta y le arroja positivo ahora con el alta médica. ¿Esto puede ser qué, doctor? Que tiene, lo mandaron a aislamiento extremo en su casa. Claro. Me llama mucho la atención que le hayan dado de alta tan rápido. Pero si es así, lo habrá mandado de aislamiento total. Se curó, él no tiene ningún síntoma ahora, pero le había dado positivo. Yo creo que en el futuro va a pasar así, Mauro, entonces no va a dar abasto el sistema. Claro. Entonces se van a... Yo lo conté ayer esto acá, se van a poner lugares como las casillas de los petroleros o vagones de trenes. Sí, vagones de trenes. Y todas estas personas van a ir a ese lugar. Pero muchos están en la casa también. A tu casa. Sí. Claro. Por ejemplo, pero bueno, lo que pasa es que si vos no lográs que la mi hijo hace la pasantía en San Sebastián, en un restaurante, el chef ejecutivo, sí, tiene coronavirus. Pero lo mandan, estuvo en la casa todo el tiempo. Claro, pero porque tenía casa y tenía un lugar para hacer ese aislamiento. Pero no lo es que dice el doctor, todo, que en para este aquellos caso, que no tengan un lugar donde vos podés tener esa distancia social necesaria, se están creando lugares para que se ofrecieron un montón de hoteles privados a disposición del Estado para llevar a esa gente y tenerla aislada de su casilla. Claro, claro. Eso sí. Con respecto a los invitados, sí, que son 105 personas, lo que me dicen de la Secretaría de Salud, que se están contactando con todos que habían estado en la fiesta y le están haciendo un seguimiento. Todo para ver si presentan síntomas y en todo caso indicarles qué medida tomar en cada una de las personas. Sí, la verdad que me imagino el pánico, ¿no? De toda la gente que asistió a la fiesta, los que trabajan también ahí, los que han trabajado junto a Eduardo. Hoy hablé con la mamá de una de las chicas. Todo por un irresponsable que sabiendo que debía quedarse en su casa, priorizó egoístamente las ganas de divertirse, contar cómo le había pasado en el viaje, por eso no sé qué pavada. ¿Sabes, ¿no?, lo que es? Distinguir el irresponsable. El barrio donde viven. Sí, perdón, a ver. El barrio donde viven también, lo que nos contaba Edgardo, que tiene información, no sé si se pudo hablar con alguien de ahí, Edgardo, pero es un barrio muy cercano de acá, que está a solo 20 cuadras, que todo el barrio está muy preocupado por la situación. Porque obviamente, después que pasó la fiesta, se movieron, salieron, fueron a comprar. Pero además la mitad de los invitados todo, son chicos de 15. Ese, claro. Eso te iba a decir. Que viven los padres. Con los abuelos que están en barrio, se cruzan con todo. Claro. ¿No? Un barrio rififí que se llama acá Moreno y que está muy cerca de donde se hizo acá la fiesta, acá en el salón de Edgardo. ¿Y qué pasa con Edgardo? Le quiero preguntar, porque recién hizo la cuenta que todavía le quedan 2 días para que se cumplan los 14 desde esa fecha, para sí, todavía cuarentena. Le presenta síntomas. ¿Pero es tan riguroso que son 14 días, doctor? ¿O puede ser que se manifieste a los 16, a los 17? No, 14 días es el límite de periodo de incubación. 14, 15 días, no más. Está en el caso de Edgardo, pero ponen la gente que Edgardo le dio después... Afuera. O sea, que es la onda expansiva. Sí. En caso de él, solo tuvo contacto ese día. El 29 sería, porque hice un calendario muy pedorrón, doctor, discúlpeme. ¿Cuándo llegó a la fiesta? ¿Pero para qué cuentas sacaste? Claro, yo hice, si la fiesta fue el 14. Sí. ¿Sí? Y le sumamos. Claro, todo ¿cuántos eso? Días más dijiste? 14 más, 14 28. Son 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. El 29 serían 14 días. Hay gente que está cumplido, contagiando ahora, quizás sin son asintomáticos, sí, en los cuales... De esa fiesta. Ese es el de esa fiesta. De esa fiesta ese hablo, es el grave, ¿no? O sea, si yo tuve contacto con este infeliz el 14, tengo que esperar, digamos, 14 creo, días. Pero para... Sí. Primero te voy a mostrar dos cosas. Muy probablemente... este chico no vio la magnitud y no sabía de qué iba a generar todo esto realmente, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene, se puede entender ese día, porque estamos jugando con un diario del lunes, ¿no? Sí. Para entenderlo un poco a él también, ¿no? Para comprender que no ponerlo como un criminal, porque por el pibe tal vez llegó y no lo sabía. Llegó con un barbijo. Llegó con un barbijo. Ya estaba, ¿no? Decía la pandemia mundial. Lo entiendo, pero bueno, déjame que voy. Para hacer un poco lógico. Pero sí quiero que tomemos este caso preciso para entender lo tremendo sí, que es joda. Este virus. Sí, sí. El señor llegó y expandió, póngate en la cabeza el virus. El virus llegó con este muchacho de Estados Unidos y dijo, 140 personas para mí, espectacular. Claro.
Claro. Y es un así, festín, lo, un digo, banquete. Lo digo. Es un banquete. Lo digo, yo entiendo dónde vas. Yo entiendo dónde vas. Más vale que no tiene la intención de contagiar. No, vos hablás de la magnitud del virus. Te entiendo. Yo lo digo desde el punto de vista médico. Yo digo, mira, este llegó ahí y dijo, tenía el virus en su cuerpo. No lo sabía. Y no lo sabía, indudablemente. Y la enfermedad es así, es rampante, rapidísima. Yo creo que vos estás en casa, mirá la magnitud. Un chico fue a una fiesta que no lo sabía. Y hay 11, no sé cuántos. Confirmados hasta ahora, oficialmente 12 con él. Para que veas la magnitud de lo rápido que es esta enfermedad, de lo rápido que es este virus, y por eso, te estoy pidiendo, te estamos pidiendo, todo el mundo, que te quedes en casa. Pero y teniendo en cuenta, perdón, que esos 11 también fueron a sus hogares y diseminaron el virus. Sociabilizaron, fueron a sus hogares y hasta el 20... Sin saber que eran portadores perdón, del mismo, y hasta el 20, Vero, que fue la cuarentena nacional decretada, o sea, durante 6 días circularon. Totalmente. Los 105 invitados en total más los empleados, porque Edgardo mismo circuló hasta el día de la cuarentena. Pero hay algo más todavía, porque hay otras 200 personas que están hoy en riesgo y generando riesgo. Pero la enfermedad, Paulo, la base vamos a entender, y estos casos es para entender, la enfermedad es así. Una pandemia es esto. Una endemia es un lugar solo, sería si estuviéramos solo acá. Una pandemia es esto. Por eso, entendámoslo de una vez por todas, porque es esto. Pero también hay que ser muy responsables y hay que hacer cumplir la ley penal, porque este muchacho de 24 años, Toledo, le puede arruinar la vida a mucha gente por su responsabilidad. Pablo, yo no me quiero este señor que estamos viendo, Edgardo, es alguien que gastó su tiempo, su vida, su plata por trabajar y dar trabajo, y ahora no sabe cómo está él o cómo va a estar mañana su familia. Yo te entiendo, yo no me meto con el chico. Yo estoy diciendo que esto es una pandemia y es lo que te pasa, y esto es lo que sucede, y esto tenemos que estar atentos y tomarlo como ejemplo, porque esto pasa. Por eso quédate en tu casa y sé severo con el que no está en su casa. Y felicito a las fuerzas de seguridad que están, aquellas personas que están trabajando para que esto no suceda. Porque es así. Doctor, pero... y una cosita acá en esto, porque me llama la atención en lo que contaba Edgardo, que entre su equipo de trabajo quien se contagió fue el DJ, que en teoría era el que estaba más a resguardo porque estaba aislado en ese una cabina. Sí, claro. Pero el DJ, perdón, siempre le voy a poner un poquito de humor, siempre baile, me pones tal codo, le pedís el tema. La de Tusa, la de no sé qué. O si no, y ahí lo cagaron al DJ. Lo que pudo haber pasado, lo Nico, mejor, él eso, no estuvo en contacto. Eso no, pero pienso. Para, lo que estamos hablando no es astrología. Claro, no sé. Por eso no hay una regla matemática, pero lo que les quiero preguntar es lo siguiente. No es que no sea serio, sino es que decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Claro. ¿Está el virus ahí? No, o puede ser que alguien le haya llevado, sin saber obviamente que estaba contagiado, un vaso. No tuvo contacto con nadie, pero alguien le alcanzó un vaso. Sí, claro. Siempre tomó un vaso de alguien infectado y con esa... De eso estamos hablando, Nico. Ahora, Edgardo, me preocupa la situación de Edgardo. Digo, Edgardo, vos vivís solo, tenés familia, vivís adentro del salón. Yo tengo mi casa al fondo y bueno, tengo todo el tiempo en contacto con el salón. ¿Y con tu familia, obviamente? Sí, en realidad vivo, ahora estoy viviendo solo. ¿Estás solo? Vivía en pareja, pero bueno, ahora estoy solo. Porque la pregunta que me surgía... Mi novia viajó, entonces estoy viviendo solo. Mi pregunta que surgía, si bien estás en la puerta de tu casa, aclaremos, para que sea viable enfocarte... Digo, mi pregunta que surgía era que si vos estabas en convivencia con alguien y sos un paciente asintomático, también había riesgo, digamos. Claro, no lo sabemos. Hasta mi mamá es una persona de alto riesgo. Mirá. Porque mi mamá tiene como 70 años. Sí, claro. ¿Pero la viste? Vive con ella. Sí, la vi toda la semana. Se enteró el 21. Claro, o sea, del 14 al 21 le hizo una vida normal. No, es que el 21 recién saltó a la luz, que había caso de contagio, ¿entendés? Hubo 7 días de un bache ahí. Él se entera el 21 que hay que hacer. Claro, tuvo contacto con la mamá normalmente. Exacto. Seis días. Claro. Muy bien. Los vecinos igual acá de Edgardo también toman las medidas, todas las precauciones. Está muy bien, cuando todos llegamos, estaban que tomar limpiando, desinfectando. Exacto. Está muy bien. Tratando de asegurarse eso, todos los vecinos. Hay una cuestión que me están mandando desde la intendencia de Mariel Fernández de acá de Moreno, que es la que hizo la denuncia a este joven. Que son, hasta el día de hoy, me dicen 45 notificaciones que recibieron. Con un total de 11 confirmados, dentro de la cual está la chica que había mencionado al principio, que se autoaisló, el muchacho, y todos los otros serían restantes 9 personas que tienen un vínculo estrecho por ahora. Hay 16 casos sospechosos.
Aparte de los 11 que fueron descartados. Claro. Sí, porque son 45 los que fueron contactados. Claro. ¿Es cierto que la cumpleañera está, la cumpleañera y la mamá? No, yo no los tengo entre los confirmados oficialmente, están verificando. Edgardo a lo mejor sabe que las conoce a las chicas. Edgardo, ¿tenés conocimiento de esto? Si la... me dijo mi primo que hoy se le dio el alta en el hospital, pero tiene que hacer terminar de hacer cuarentena aislado en la casa de mi mamá. Que justo cuando él estaba saliendo, llegaba la quinceañera con la mamá, con Cinto. ¿Con síntomas? Así parece que. Porque hoy. No tengo la veracidad de los hechos. Eso es lo que me dijo mi primo que habló. Porque hoy la información que yo tuve a nivel de la causa judicial es que cuando pregunté lo mismo, la cumpleañera y la madre me pusieron un signo de paréntesis que entraba dentro de la lista de los casos sospechosos. Si vos confirmás que entró con síntomas al hospital. Entró para algo entró. Bien. Entonces no. Gracias. Así, alguna sospecha tendría. Podía haber, sí. Gracias, Edgardo, por esta comunicación. Gracias, Ever, por el móvil. Muchas gracias a todo nuestro equipo que está trabajando con las precauciones correspondientes. Doc, gracias. Gracias. Quiero cerrar. Yo creo que estos son ejemplos concretos de la magnitud que tiene esta enfermedad. Y si estás en casa, pensá que esto es una pandemia. Esto genera que una persona llegue y se enferme en un montón. Les devuelvo la tablet para que Mauro Sí, déjala ahí que la vamos a desinfectar. Te agradecemos mucho. Y a las 8 el Doc sacia todas las inquietudes a través de su Instagram. Un lujo para mí, en lo personal lo admiro profundamente. Las circunstancias no son las más gratas, pero siempre es grato darle la bienvenida a Adrián Paenza, que está desde Chicago, matemático, periodista. Y nos va a hablar un poco de todo esto que está ocurriendo. 1.805 casos, estamos hablando de Estados Unidos, y 19 muertes. Buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Verónica? Mucho gusto. Acá estoy, sí. Yo también, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias por la convocatoria. Estaba escuchando lo que decían todos ustedes respecto de lo que sucedió y lo que enfatizaba el doctor. Yo vengo de estar en Nueva York por cuestiones de trabajo. Voy un mes sí y un mes no. Y estuve 10 días, y dejemos de lado las charlas, las clases, la librería, la biblioteca, los restaurantes, siempre comí en las cafeterías, pero estuve viajando en subte todos los días, ida y vuelta, y me imagino, yo volví el 10 de marzo, hoy es 26, y el día 9, que era un lunes, estuve yendo y viniendo a la mañana y a la noche, como mucha gente viaja en subte, yo disfruto del subte, pero me imagino lo que estaba haciendo. Y ahora me parece una locura. Claro. O sea, no sabía a qué me a estaba exponiendo. A lo que te poniendo. Estabas Desde exponiendo. Que vine y me encerré en mi casa y me quedé acá hace 16 días que no veo un ser humano en tres dimensiones. ¿No? Bien. Y rompiste, tengo entendido, algunos dichos de que no ibas a hablar nunca por Skype, que el Skype no era para vos. No, lo que quise, historia, lo que pasó es que no quiero estar en usar el Skype para trabajar. Pero en este caso, o sea, con mi familia es una cosa, pero para trabajar prefiero hacerlo en un lugar profesional y no en mi casa, porque entonces... Pero esta es una circunstancia excepcional, lo hice con la televisión pública, lo hice con C5N y luego con mucho gusto contigo, muchas Verónica. Gracias, así que, Adrián, ningún, muchas gracias. Al contrario. Y sobre todo, con todo el conocimiento que vos tenés, pensamos en esta cosa de la progresión matemática, ¿no?, del virus, respecto a si no se lo controla, si no nos aislamos, si no tomamos las medidas pertinentes. Bueno, esto es, uno se siente muy incómodo pensando, ¿cómo coopero yo quedándome en mi casa? Y bueno, aunque parezca mentira, una persona quedándose en la casa, mirando televisión, o mirando Netflix, o mirando su teléfono celular, está cooperando porque evita que aumenten los casos. O sea, que evita... Yo no sé si la persona, posiblemente tampoco la persona lo sepa, si está infectada o no. Pero si no está infectada y sale, puede infectarse, con lo cual, como pasó recién en el salón, y lo escuchaba el doctor, yo obviamente médico no soy, pero basta con ver los resultados de lo que sucede en el mundo. Entonces, es decir, uno sale, se contagia, vuelve, a lo mejor no tiene síntomas y está contagiando todo el resto de la familia. Esa familia también sale y entonces hemos propagado, multiplicado. Uno hace la cuenta siempre por dos, 2, 4, 8, pero ¿quién dijo que es 2? 2 porque queda cómodo para hacer las cuentas, pero podría ser 10. Sí, sobre todo con la voracidad que tiene el virus, ¿no?
Bueno, y aparte depende cuál es el contacto social que cada uno de nosotros tiene. Por ejemplo, si yo doy clase y hay 800 alumnos en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por poner un ejemplo, yo no estoy en contacto con los 800, pero claramente si ellos vinieran cuando termina la clase o en el intervalo o vamos al baño o lo que fuere, tengo una interacción que normalmente una persona no está todo el día con 1000 personas interactuando. Vos por tu trabajo, sí. Yo también. Otra gente no, pero no me importa. Vos tocaste a uno, a dos y se terminó. Y listo. Adrián, Mauro Zeta soy. ¿Cómo te va? Te quería... ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto. Te quería preguntar o destacar esto, ¿no? Vos entraste en cuarentena con responsabilidad social. O sea, dijiste, estuve en Estados Unidos, ni siquiera estuviste en la fecha donde era obligatorio el aislamiento preventivo cuando volvías del exterior y dijiste, me quedo 16 días. En el caso del pibe este que estamos hablando, que ahora está imputado penalmente, lo que puso en riesgo a la población, en definitiva, por eso yo separo los casos de irresponsables convertidos en imputados penales del tipo que asintomático termina contagiando a alguien. ¿No crees que más allá de todo lo más importante es la responsabilidad social como parámetro para evitar la expansión de la pandemia? La respuesta, vos me haces una pregunta casi con la respuesta incluida. ¿Cómo podría decirte que no? No conozco las características de lo que sucedió con el joven, no soy yo para nadie para juzgarlo. Quiero aclararte que yo no volví del exterior. Yo no entiendo, pero te quedaste en tu casa, a eso me refiero, no saliste. Me quedé en mi casa por 1000 razones, entre otras es que yo no sabía que era, a lo mejor, en ese momento, mientras estuve en Nueva York, era donde se estaba gestando todo esto que estamos viendo. Claro. Por eso lo destaco, pero del 9 al 13, sí, que no había declarado la OMS pandemia, vos tampoco circulaste, a eso me refiero. Vos te quedaste adentro, ya cuando dijiste, pará, esto viene complicado, me quedo dentro de mi casa. Sí, sobre todo en un país que no había tomado las medidas pertinentes, ¿no? Porque recién... Sí, también convengamos, porque la persona, yo trabajo dentro de mi casa, yo escribo mucho, etc. El próximo libro que escriba va a tener 1500 páginas, si seguimos así. ¡Qué lindo! Claro. Es un buen momento para eso, para escribir. Claro, pero una persona que tiene... Es decir, necesitamos hacer una distinción. Hay grupos, yo no quiero decir que esto avale que la persona salga, quiero reconocerle a aquellos que no salen y que están hacinados, que están en condiciones. Sí. Porque una persona que vive con su señor y sus 3 hijos en un ambiente es diferente de totalmente mi casa. Yo tengo 2 ambientes. Totalmente. Entonces, de acuerdo. La persona que tiene que salir de su casa porque vive al día. Si y no, si no ese morfa, día no sale, claro, una persona que reparte diario, una persona que atiende en una estación de servicio, una persona que está limpiando en algún restaurante adentro de la cocina, esa persona, digamos, vos le decís no salga. ¿Y vos cómo lo resolvés el problema? Porque vos no le puedes decir, no salga, y a la noche no come, claro, y mañana... Esperen, no tiene que salir. Pero tenemos que preocuparnos inmediatamente por proteger a toda la gente. Sí, por todos los daños colaterales, ¿no? Bueno, ayer y el Estado no va a poder, el Estado evidentemente no va a poder hacerlo. Lo vamos a tener que hacer entre todos, organizándonos por cuadra, por barrio. Esto nos va a poner... va a rearmar el tejido social. Sin duda. Es la expectativa que tengo. Es muy importante, no sé si lo que está diciendo. Claro. Sí, con la compartimos. Seguramente no le podemos estar pidiendo todo al Estado porque tampoco puede ni tiene los recursos. Entonces vamos a tener que empezar a ponernos en el lugar del otro y asistir al otro y a la otra en la medida de nuestras posibilidades. Eso. Ser más generosos, más compasivos, ser más pacientes, tolerantes con los otros, ¿no? Tolerantes y mirar a quien tenemos enfrente o al lado, a ver cómo podemos asistirlo, ¿no? Qué sé yo, no se gana siempre. A veces hay que perder también, ¿no? Hablo de las grandes empresas, gente que ha tenido mucho dinero laburando, ¿no? No critico eso porque me parece fantástico, pero tal vez, bueno, será el momento de devolver lo que se ha ganado en otras situaciones, ¿no? Vivimos en algo así, no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, por un lado de miedo, sí, porque no está claro... Nada. Hay veces que tengo un poco más, a veces un poco menos, pero tampoco vivimos como en una olla a presión. Uno está con la expectativa de que en algún momento la vacuna, bueno, pero la vacuna va a llevar mucho tiempo, no se sabe. Sí. Pero mientras tanto, hay los científicos, miren una cosa extraordinaria que está pasando y que yo quiero enfatizarla. Sí. Primero, el reconocimiento a los trabajadores de la salud, ¿no? Porque esto es, hay que ir, todo es muy fácil ser compasivo y todo, pero mi participación es pasiva, yo no hago, no salgo, etcétera. Pero hay gente que va y se pone todos los días
y pone el cuerpo, se pone en la línea y va a los lugares donde están las personas, entre comillas, que infectan. Entonces, un reconocimiento muy fuerte, no solamente para los médicos, para los médicos, para los enfermeros, para el personal de maestranza, para los que traen la comida, para los que cuidan los equipos. Hay un montón de gente ahora que es un tejido invisible. Bien, por otro lado, estamos expectantes de la ciencia. Fíjense, estamos, es qué ironía, ¿no? Estamos expectantes de que en alguna parte del mundo todos los biólogos, infectólogos, virólogos, no sé, todos que están trabajando en común están, encuentren algo que evite la propagación del virus una vez que entró. La vacuna lo va a prevenir, pero encontrar un antídoto que detenga que el virus una vez que entró se replique. Y por eso quería hacer mención a algo y me gustaría compartirlo con ustedes para no hablar todo el tiempo. Sí, por favor. Históricamente, los científicos publican cuando hay algo que salió bien. Aparece en una víctima. Claro. La científica se publica el acierto, pero esa es la estación final. Hay un montón de estaciones intermedias en donde uno nos, algunas veces no llega a resolver el problema. Entonces, en este caso, miren lo que está pasando. Los científicos que están trabajando en este problema, que están intentando, por ejemplo, hay alguien que en Nigeria o en Paraguay o en Espeleta está trabajando de una determinada manera. Esa persona, si sabe que probó de una forma y no salió, él lo comunica a toda la comunidad científica internacional para ahorrarle tiempo, para decirle, mira, yo por este camino ya fui, no hay salida, vayan por otro. Todo esto muestra cómo la socialización del conocimiento, cómo es todo tan injusto, pero la expectativa, será porque yo estoy cableado así, la expectativa que tengo que en algún momento, no va a ser la solución inmediata, pero va a haber alguien en alguna parte del mundo que va a decir, encontré esto, que tendrá que ser probado, aprobado, etcétera, pero tengo esa expectativa. Adrián, no sé cómo lo ven ustedes. Te hago dos consultas. Una es, ¿qué cifras mirás vos? ¿Qué cifras te detenés para analizar la situación? ¿Cuáles mirás? Y después, ¿cómo ves a la Argentina parada frente a la pandemia? Dado que Estados Unidos tuvo una política totalmente diferente y Argentina planteó la cuarentena a la muerte 3. Esas son las dos preguntas. Me parecen dos preguntas bárbaras. Y quiero explicar por qué me da pie para decir que supongo que cada uno de nosotros que tiene la oportunidad de mirar por internet elige. Yo tengo acá delante de mí, en mi pantalla, tengo lo que sucede con la clínica Johns Hopkins, que es la que concentra todo, y tengo otra que se llama Worldometers, o sea que es la métrica de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces estoy mirando país por país el número de casos, claro, el número de casos. Claro, eso lo compartimos nuevos hace un ratito, Adrián, sí, con el doctor, esa plataforma. Perfecto. Ahora lo que sucede, sí, frente a todo esto es que uno puede mirar. Imaginémonos que estamos en un auto, sí, más que un auto, ya vamos en un tren bala. Bien. Y alguien está apretando el acelerador. Por ahora estamos yendo desenfrenadamente hacia adelante, tratando de, hay gente que dice, para ahí, quedándose en la casa, vamos a evitar que la persona, hipotéticamente, que está apretando el acelerador, empiece a levantar el pie, claro, del acelerador. Bien. Por ahora vamos a seguir avanzando, pero por lo menos avanzaremos a un ritmo más despacio, más lento. En lugar de ir a 100, a 120, a 150, a 180 kilómetros por hora, empecemos a retroceder. Eso va a hacer que la curva, porque ahora que escucho, y está muy bien y celebro que así suceda, para que no haya un pico, no vamos a lograr evitar el contagio, no lo vamos a combatir al virus. Los chinos lo están logrando, pero con una cultura diferente. Nuestra cultura no está acostumbrada a eso. Entonces, en lugar de que la curva haga así, si la curva empieza a aplanarse un poco, eso además nos va a dar tiempo como para que los sistemas de salud no colapsen, cosa que el doctor lo debe comprender muy bien, y no hace falta imaginarse que, más allá de los testeos o no, si en el país en este momento hubiera una cantidad de infectados sintomáticos que no les alcanza quedándose en su casa, así llamando y le dijeron, mira, yo no me puedo quedar en mi casa porque no puedo respirar o porque me siento mal. Esas personas que van a los hospitales, bueno, esos son los que tenemos que proteger. A la gente que trabaja en los hospitales y a aquellos que tienen los síntomas que van a ser tratados hasta posiblemente ser recuperados. Yo quería darles un dato que dio hoy el gobernador de Nueva York, que me parece muy interesante porque Nueva York es el centro del mundo en este momento, sí, y hablo de todo el estado de Nueva York. Dijo que ellos tienen positivos 37.200 y pico. Pero van a ver a dónde quiero llegar.
De los positivos, sí. 5.300 fueron hospitalizados. O sea, el 14% y un poquito más terminó en un hospital. Sí. Eso es un dato muy importante, porque como no tenemos otros, entonces estoy tomando lo que hay. Habrá que ver cómo se ajusta esto a la Argentina. Pero como no hay otros, les cuento los que yo miro. Sí. Después dijo, de los que entraron en el hospital, 1.290 en terapia intensiva. O sea, y eso es el 3,46% de todos los que dieron positivo. Fíjense que en terapia intensiva terminaron menos del 4%. Bien. Pero son 24% de los que entraron en el hospital. Y por último, 1.517 ya se fueron a la casa, con los cuidados, con las precauciones, y etcétera. Entonces, bien, entendamos que el 80% de la gente lo va a resolver, digamos, de aquellos que estén infectados, no van a tener problemas. En principio, estos números son dinámicos, a lo mejor lo que estoy diciendo hoy. Y para contestar la segunda pregunta, voy a ser breve. Me parece que lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, y por otro lado, en ese sentido, la clase política, ha sido extraordinario. Una cuestión personal. Sos un poco obse con esto de los números. Te imagino una personalidad obsesiva. ¿O no? Más o menos. ¿Cómo te llevas? Porque el matemático le gusta que cierre todo, ¿no? Claro. Uno más uno es dos, no hay cosas resolver, en el medio, resolver, claro, cuestiones, problemas. Mira, ¿cómo te llevas con el encierro? Sí. Ah, no, eso no tengo problema. No tenés problema. Estoy acostumbrado. No, eso estoy acostumbrado. Lo que pasa es que una cosa es un encierro voluntario. Claro, y otra es forzoso. Ahora, frente a mi computadora, pero cuando llegan a las 6, 7 de la tarde, quiero socializar, quiero tener una vida. Eso aparte está todo bárbaro mientras no es compulsivo. Cuando alguien te dice, no, usted puede salir, pero ahora no puede salir, es diferente. Les quiero agradecer mucho la invitación. Gracias. A todos les mando un beso muy grande. Besos, muchos besos multiplicados. Gracias. Y un contacto hermoso vía Skype, un diván virtual. Bienvenida a la Argentina, Eugenia Eugene Tobal. ¡Es Euge! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Muy bien. Un beso para todos. Un placer estar. Y un placer haber estado después de Adrián Paenza. ¡Qué claridad! ¿Viste? ¿No? ¡Qué inteligencia, por favor! Un lujo absoluto. Están absoluto. Todos mandando lindos mensajes. Gracias, Euge, por abrirnos las puertas de tu casa también, ¿eh? No, por favor, un placer, que sé que hace mucho que querían que esté, y bueno, sí, acá estamos. Acá, ahí estás, te vemos por las redes, gozando de tu Emma, junto a Francisco, tu compañero, los perros, todo es como pura felicidad y también un bálsamo entre tanta angustia de aislamiento. Sí, la verdad que sí. Yo un poco coincido con Paenza, me pasó igual. Estoy guardada de antes de todo el despelote, por suerte. Venía ya medio guardada por el tema de la beba y por situaciones nada personales de estar en casa, y más o menos el 12 de marzo ya estaba adentro y me quedé cuando empecé a ver que todo esto se estaba poniendo un poquito más heavy. Así que nada, acá estamos. Los seis en casa. Contame, o sea, está bueno, vos, Francisco, Emma y ¿quién más? Y ahí vemos ahí. Toro, Corchito y Romeo. Bien. Ahí está. Ahí está Romeo, el tuyo. Tu hijo, que era tu hijo único, y ahora se llenó de gente ridícula y perros ridículos. No. Cualquiera, por eso toma distancia, ¿viste? Claro. Él sabe de la cuarentena, está a un metro de distancia. Muy bien. Y después los Russell, que son Corchito y Toro. Corcho y Torito. Me que muero. También están acá con nosotros, un poco a pesar de Fran, porque están acostumbrados a estar al aire libre, sí, y a pasarle la estadía en el campo. Pero bueno, nos agarró que teníamos que quedarnos acá. Y bueno, Fran tuvo también que estar acá con nosotros y quedarse en familia. Todos en la cucha. ¿Y sí, cómo se llevan los días de encierro? Yo la verdad que lo llevo bien. Trato de pensar más que nada en lo que sí se puede, que es estar en casa, que es conectarse con todo aquello que en otros momentos no lo podemos hacer, con conectarse con el otro también, con estar más con uno. Porque si uno se pone a pensar esto, de, como decía Adrián, ¿no?, de la prohibición, siempre parece que es más deseoso salir o te dan más ganas de estar afuera porque no podés hacerlo. Entonces trato de todos los días pensar en lo que puedo hacer, en lo que tengo que hacer en casa. Me pongo a arreglar cosas, me pongo a limpiar, a ordenar, a estar, a pensar, a escribir, a leer. De todo. Todo lo que a lo mejor en otro... Bueno, igual con la beba mucho tiempo tampoco tengo. Eso te iba a decir, tengo, no tenés mucho tiempo libre. Emma, ¿ya cuántos meses tiene, Euge? Tres. Tres, ¿cómo pasa el tiempo?
Y es tremendo lo que crecen de rápido. Todos me decían, aprovechá porque crecen muy rápido. Y yo decía, no, puede ser, esto no pasa más. Y hoy la miro y no puedo creer lo grande que está, lo larga que está, lo hermosa que se está poniendo, cómo empieza a conectarse con nosotros, a reconocer cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Es como maravilloso. Ahí estamos viendo material que vos fuiste subiendo a tus redes de ella. Sí. En su cunita y los perritos atrás. Estas cosas las hace Fran, ¿viste? Con los sí. perros. Ella hizo un posteo ayer, Vero. Yo sé que después lo veo en las redes sociales, veo lo que hace Fran. Claro, él va generando contenido, lo sube, uniendo sus amores. Emma, vos, los perros, ¿no? Ayer compartieron un posteo muy llamativo, Eugenia, donde mostrás en tres fotos distintas sobre la misma hamaca paraguaya, imagino ahí en tu casa, en un patio, en un balcón. Sobre el crecimiento de tu hija, panza, primer mes, segundo mes. Sí, panza, primer mes y 3 meses. Y ahora justo salió que la voy a empezar a hacer todo lo que pueda hasta que tenga 18, 20, a ver si la puedo sostener. Totalmente, sí. Porque mi papá ha hecho eso cuando éramos chiquitos, tenía una foto de... mis papás hicieron eso, cuando éramos chiquitos arrancó con una foto que salió espontánea y después lo fue haciendo cada... 5 o 8 años la hizo ya de grande, era un quilombo porque nos reíamos, nunca salía la foto perfecta, pero él siempre quería que sea en el mismo lugar de la misma forma. Y ese fue un tema. Que aprovecho y lo saludo a toda la familia porque están todos mirándolos, así que nada. Un beso para toda la familia. Todos los Tobales están ahí. Me pregunto cómo es la decisión de mostrar la carita del bebé, porque muchos de los famosos, la mayoría en el último tiempo, deciden no mostrar la carita o mostrarlos de perfil o solo de la nuca por una cuestión de que el bebé decida cuando sea grande, cuando tenga conocimiento y quiera ser público o no. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Si fue un tema de la pareja mostrarles, poner la carita? Mira, tratamos de ser cuidadosos en el sentido de no estar, bueno, aunque uno no puede porque vos tenés a tu hijo y querés mostrarlo todo el tiempo, de no estar todo, ¿no? Exponiendo. Pero nos salió naturalmente. La verdad que cuando tenga la edad suficiente para decirme, como pasó con Gris y Siliani, que Margarita le dijo un día, no quiero salir más, mamá, claro, sí, y que ella eso, lo contó. Sí. Y bueno, será respetada en su decisión y todo lo que ella no quiera o lo que quiera lo va a tener. Respetar. Así que sí, estábamos obvio. Viendo antes hoy, bueno, es bebé. Es así, la foto que decía Nico, ¿no? De la hamaca paraguaya y los tres posteos. Sí. Y Eugenia, sí, ¿cómo es sentirse lo nuevo que descubriste de ser mamá? Porque una a veces se hace como una proyección y cree que es de una determinada manera y después cuando... vas a la verdad, levantarse a cada rato, no dormir, un montón de cuestiones. Sí, totalmente. Fue eso, descubrir una realidad distinta a la que a lo mejor uno está acostumbrado a escuchar, que te cuentan de la maravillosa situación de la maternidad, que sí lo es, pero que tiene todas estas otras cosas que te hacen enfrentar con una realidad que uno desconoce. Y te desconoces también en ese lugar, porque yo la verdad que esto del cansancio de estar, de la teta, que no sé qué, la demanda, la demanda. Y supongo que la edad también complica, porque uno tiene menos paciencia, está más cansado, ya dormir poco te hace mal. Supongo que la maternidad después de los 40 es una, los 20 es otra. Pero siempre sacando el lado positivo es maravilloso, digo, todo es un aprendizaje, yo me estoy descubriendo todo el tiempo con mis cosas buenas y mis cosas malas, trato siempre de sacarle lo positivo a las cosas malas, porque siempre algo tiene que haber, trato de acordarme todo lo que mi madre me ha enseñado y ponerlo en práctica y bueno, ser la mejor mamá que pueda dentro de lo que uno tiene, porque tampoco... está bueno, está tan exigida. Pues, sí, hay si no, tantas se cosas, siente sino para mierda, para ¿viste? Cumplir como... que te sentís una porquería en medio segundo. Decís, soy la peor madre del mundo, la culpa toda es mía y no sé por qué no lo puedo hacer y no me doy cuenta si tiene cólicos y no sé si está llorando porque no sé qué y no me prende la teta y no engorda y todo es culpa de uno y te sentís un desastre tras que las hormonas están en revolución constante. Vos te sentís que sos una mierda. Una porquería de persona. ¿Y cómo se están dividiendo las tareas, digo, a la noche? No sé si te levantás siempre vos o se van turnando, hay parejas que se turnan, se levanta uno, se levanta el otro. Y mira,
Al principio hicimos, al principio me tomé yo todo en serio y a mis hombros dije, no, la teta yo le tengo que dar, porque tenía que engordar. Pero nos estábamos inmolando los dos, ¿viste? Era como que él me acompañaba y no hacía nada, porque la teta es mía, o sea, como todo muy raro. Y después sí, tratamos de bueno, yo dormí, estaba hasta un horario, Fran se quedó durante un tiempo a la noche, él con la beba, con mi leche que me sacaba con el sacaleche, otro tema el sacaleche, ¿no? Eso es un tambo caminando sí. con las dos cosas. Sí. Sí, está. Sí, sí, sí. Se saca como las vacas. Sí, es una sí. maquinita. Sí. Es una maquinita eléctrica. Claro, estás enchufada a cargar. Y vas guardando en la heladera. Y duele. Sí. Claro, entonces él se quedaba después un tramo con la gorda y le daba la mamadera. Por suerte agarró mamadera, agarró chupete, agarró todo. Bien. Bueno, vos querías que entonces crezca. Después me levantaba yo y sí, claro, engordó, por lo menos. Claro. Y aparte una vez que agarra la mamadera, la teta chao. Tiene sí. que laburar, ¿viste? Claro. Como no, va más. Sí. Ahora estoy como en ese otro trance que me estoy quedando sin leche de una teta, entonces ahora me siento mal. No, no te sientas mal, no, mi amor, no, sí, no. Voy a darle... Pero no duerme sí, con ustedes. No, 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 no. ¿Sabes que no? No hacen eso colecho. Lo logré. Duerme con corchito no. y con toro. Duerme con los perritos. Duerme con los perros en el cangucha. No, no, duerme en su Moisés, al lado nuestro, obvio, todavía, sí. porque yo a la noche le doy la teta lo que puedo, de una que me está quedando. Y de verdad es re angustiante, porque al principio yo decía, no, bueno, le voy a dar hasta los 3 meses, porque no sé si me gusta mucho la teta. Y ahora que empieza a conectar conmigo, como que me toca, me mira y no sé qué, digo, ay, no, la puta. Pero bueno, entonces, ¿qué va a ser? No duerme con nosotros, no. Por suerte duerme sola, se duerme solita. Es una genia. Es una la genia, la verdad que es una genia total. Eugenia, hablaste de tu mamá, se ha ido físicamente después de mucho sufrimiento sí. y vos con un acompañamiento amoroso y precioso para con ella. ¿Cómo se lleva también eso, no? Porque te pega a vos también con el ser mamá. Hablo desde mí, cuando nació Antonia, yo tenía 39 años y no tenía a mi mamá desde los 23. Y fue muy fuerte también para mí la conexión de ser mamá con mi mamá no estando presente, ¿se entiende? Se me movieron muchas cosas. Me resulta muy difícil todavía hablar del tema porque es muy pronto. Yo viví todo el embarazo muy complicado. Mamá estuvo un año, este último año bastante complicada, luchándola muchísimo y fue difícil todo el embarazo. No voy a poder hablar. Está bien, chicos. Lo que vos quieras, amor. Es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Todavía no caemos en la cuenta claro. y bueno, hay que seguir adelante porque yo tengo lo que ella estaba deseando que suceda. Por eso te digo, sí. El legado que me ha dejado es. Es inmenso y yo tengo y tuve y tendré la mejor madre del mundo. Del universo. Linda. Y Emma lo mismo. Más allá de que sí, no, más allá de que no le des una teta porque que no tiene sé una qué teta cosa. Así, la otra no. Y aprendiste, Tenés la teta seca. Te queda más chica que la otra. Qué bomba. Eso le va a quedar más chica que la otra. Escucha, el año pasado te veía yo con los cocineros. Vos recién hablabas de los don de la madre, sí. ¿no? Bueno, por lo menos en lo... para mí cocinar es un acto de amor sincero. Sí. Entonces, supongo que de tanto ver que cocinaba esta gente, habrás aprendido cositas que le vas a después enseñar a la nena, ¿o no es un conocimiento que uno sí. adquiere mirando? No, yo sabía cocinar porque mi mamá y mi papá son... Mi mamá ha sido y mi papá es muy buen cocinero, saben cocinar muy bien. Y en casa siempre se cocinó mucho. Entonces... hemos aprendido mucho de ellos. Mamá siempre ha tenido esa habilidad de resolver con lo que había, porque nosotros tres juntos hicimos y viste, llegaba del colegio y hacía malabares y yo siempre decía que ella hacía magia en la cocina porque de verdad es un acto de amor. Venir de trabajar como trabajaba toda su vida ella y hacernos de comer comida, porque era comida casera. Era realmente un acto de amor. Y mi papá sabe cocinar bien, le gusta comer al gordo mucho. Así que sabía, pero aprendí más cosas técnicas y como que me volví más exquisita con algunas cosas en cocineros. Está bueno. Por ejemplo. Ahora sé alguna. Y no, qué sé yo, como que en lugar de salsa blanca se llama salsa bechamel. Ah, bechamel.
Delicatez. Y después podés le agregás unos pedacitos de jamón y haces las croquetas. Claro, no se aprovecha. Qué rico. Claro, es como que encontré otras cosas. Sí, sí, también hay muchas recetas en tu cuenta. Sí. Sí, he hecho, pero volviendo a lo de la teta, mi mamá en el último tiempo me confesó que no me dio teta. O sea, que imagínate. Bueno, te bajó una doctora, y no sé qué, y no sé cuánto, y yo que tengo una relación muy estrecha con ella, no me ha dado teta nunca. Pero bueno, o sea, que estuvo muy bien, porque al contarte eso también bajó presión. Me sacó presión, yo tengo eso como así como marcado. ¿Y le contó por qué? ¿Te dijo por qué no te dio teta? Ya no metas. No, digo, qué sé yo. Me lo dijo, mamá siempre ha tenido muy buen humor. Que no le copaba mucho. Claro. Ah, no es que no tenía, no quería. No, tenía ganas, le daba fiaca. No, porque tenía, mi hermano tenía un año y el otro tenía tres. Por y eso ella ya no tenía leche. Y tenía un montón de cosas. Sí. Le dolía la teta, la tenía lastimada porque el del medio se la había lastimado. Yo me llevo 11 meses con mi hermano del medio. Claro. Entonces, nada, tenía tres indios ahí que no daba abasto, pobre mujer. Una muy buena decisión. Recién que lo nombrabas a tu papá, quiero preguntarte cómo en esta situación tan especial de aislamiento con tu beba, no sé cómo es, porque me imagino no los visita, no se pueden ver, y a su vez con esta en la movilización del último tiempo a nivel familiar, ¿cómo lo llevas teniéndolo también lejos físicamente? Como podemos, tratamos de no... Mi papá no es dramático, él es más práctico. Se toman las cosas un poco más livianamente, se queda en casa, pero tengo, mis hermanos viven cerca, entonces por suerte el mayor se acerca a casa, le deja comida si necesita, hablamos todo el tiempo por teléfono, nos hacemos videollamadas y aprendió ahora a usar bien el teléfono, así que eso nos ayuda porque antes tocaba cualquier cosa y no se podía. Ahora se obligó a aprender a usarlo. Muy bien. Y bueno, y así estamos. La verdad que, como decía Paenza recién, me parece que la mejor vacuna y la mejor forma de que esto sea lo menos dramático posible es que nos quedemos adentro. No hay otra. No sé después cómo será la disposición del gobierno, cómo se seguirá avanzando la situación. Me parece que vivir día a día es lo mejor, no proyectar, no llenarse de información falsa, ver las cosas que hay que ver y nada más. La paranoia no ayuda, el miedo paraliza. Tratar de estar calmos y cuidar a los de uno y cuidar al prójimo, que es lo más importante. Es que lo que me parece que hay mucha gente no se está dando cuenta que está complicando la vida de los demás. Y eso es un delito moral. Así que hay que quedarse adentro. ¿Y usted? Perdón, no, sí, la última de ¿cómo se organizan a nivel familiar? Porque me imagino que alguien baja a comprar el tomate, la lechuga, lo que se necesita para el día o cada dos días. Si vos bajás... Si hay tres perritos para pasear. ¿Cómo se organizan? Mirá, yo vivo en una casa. Tengo un jardincito, así que ahí resolvimos bastante. Bien. Los perros igual están acostumbrados a salir, pero ya hace un par de días que no los sacamos tampoco. Fran les está como enseñando a hacer afuera en el jardín. Bien. Se tienen que acostumbrar ellos también, así que van a tener que aprender a que se reduce el espacio. Y después, por ejemplo, hoy, no sé si es extrema mi medida, pero yo pedí a una farmacia leche para la beba, me trajeron los cartones, los dejaron en la puerta, yo los dejé en la puerta, los dejé unas cuantas horas, después los limpié todos los cartoncitos con pañuelitos de lavandina con agua, sí. Los entré con guantes, me saqué los guantes, los tiré, no sé, viste si eso es demasiado. Y después no, pero los está muy bien, tiene una regla. Hiciste muy bien lo que hay que hacer. Sí, pedí online en el supermercado, me tarda 5 días, recién me llega mañana, lo pedí el lunes, pero bueno, no importa, nos vamos arreglando como podemos, no salimos de casa, esto es real, no salimos porque Fran también toma las medidas extremas y yo tengo una beba de 3 meses, ¿viste? Claro. Yo al principio estaba muy asustada, hasta que hablé con el pediatra y después hablé con un médico clínico para mí, porque yo tenía todos los síntomas, menos la fiebre, tenía todo, ¿viste? Me empezó lo que nos pasa a todos acá también. Sí, todos estamos que me duele la garganta, que esto, que el otro. Empezás como a somatizar, a ponerte un poco paranoica o hipocondríaca. Eso sería ideal, que la gente trate de que no suceda y vivir como más tranquilos, esperando que se vaya resolviendo la cosa lo mejor posible. Y bueno, y eso, y escuchar las noticias lo menos posible también, porque si no, enloquece, ¿viste? Porque no hay otra cosa en la tele. Claro. Ya sos una experta en razas, en perros, me imagino.
por tu compañero. Y digo, qué sé yo, ¿no? Viste que si estás con alguien digo, que hace arte, te pones como el oído más fino. Si estás con alguien que hace tele, actuación, será el caso de Fran con vos. ¿Vos qué perrita sos? ¿Serías? ¿Qué perrita serías vos? ¿Una chihuahuita, un schnauzer, una falderita, una más aguerrida, una ovejera alemana? ¿Una policía? Una policía, no sé. Podría ser una policía. Si yo estuviese acá, pegaría un grito y diría, es una policía de pura cepa. Bien. Diría eso. Eso diría Fran. Marido diría eso, bien. Sí. Yo podría decirte que podría ser una rescatadita así, gauchita de la calle, ¿viste? Bien, está bien. Adoptada. Sí. Muy inteligente, sí, muy agradecida. Sí. Eso, bien. Eso. Pero hoy, dentro de estas cuatro paredes, tengo que decirte que a lo mejor soy una policía. Bien. Policía. ¿Y Fran qué sería? Mira, me está escuchando del otro lado. Usa, ¿no? Sí, dale, decilo en tu momento. No, él es como, ¿viste? Eso, es como un Romeo, es un maltecito, es una cosa así. Así. ¿Y vos, Vero, qué sería? Ay, yo soy como una mezcla de dos. ¿De qué? Yo soy medio. Medio labradora soy yo. Una salchicha. Juguetona. Una labradora puede ser. Sí, soy cariñosa. Con lo buena. Soy buena. Tengo que hacer un paréntesis y un párrafo aparte. Yo no sé si me está escuchando, pero yo los miro a ustedes a la tarde mucho. Y quiero destacar la actuación de Ever. Bien. Sí. Sí. Muy bien. Reconocido, Muy bien. Debe está volviendo caminando el acceso este. Escucha, lo va a subir a Instagram, así que tirale la tapa. Ojalá no se lo baje, pero así lo graba. Sí. No, quiero decir, porque los vengo viendo desde todo lo de los rugby y todo, los vengo viendo, porque imagínense, hace 3 meses que yo parí, estoy acá mirando tele y demás. Sí. Y descubrí a Ever en el programa de ustedes. Muy bien. Y la verdad que tienen uno de los mejores cronistas de la televisión. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ever murió. Euge, ¿qué te gusta de él? Ever, de su trabajo? Me gusta de Ever porque tiene mucha exactitud. Sí. Ever tiene mucha. Te está escuchando en vivo, Ever. Te está escuchando en vivo en el móvil. Te está escuchando. Ah, Ever no duerme. Sí. Gracias, Euge. Ever, soy fan. Euge, le dice. Sí, te gusta la precisión. Muchas gracias, se descompensa. Me gusta su precisión, me gusta que es muy educado, me gusta que es arremetido también a la vez, pero siempre con mucho respeto. Es muy informado, lo cual es escasa por momentos eso. Así que, Ever, yo no te conocía y debo decirte que me he vuelto fanática tuya porque la cara de Ever. Excelente, ha sido muy amorosa aparte en transmitirlo porque uno lo puede pensar, pero está muy bueno cuando ¿cómo recibe? Lo digo como espectadora 100%. Sí, obviamente. Ever, ¿cómo recibís estas palabras? Bueno, la verdad que es un placer recibir estos elogios de parte de Eugenia. Euge, muchas gracias, muchísimas gracias. Y que venga una persona tan importante, tan buena, tan linda, generosa como vos. Para mí es realmente muy lindo recibirlo. Cantale, Ever. Cantale un tema, Ever. Hacele un tema. Bueno, vamos a cantar. Bien arriba, ¿te parece, Euge? A ver. No es necesario. No sé si quería ella. Voy a cambiar tu opinión, yo no la sé opinión. ¿Por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla? Oye, no. No, no te arrepientas. Cansado Euge. De llorar. Escuchá, Euge. De llorar, de llorar. Si eso es centroamericano. Más regional. Ella te quería, te admiraba. Te la dedico para vos. Terminó. Sí, no. Igual mejor cansado de buscar. No. Chao, Pará. Mutealo. Escucha. Tiró de la cuerda, Ever. Escucha. No, porque, claro, tiró de la cuerda. Sí. Yo sé. No, ya está. No. Cancherío. Ya está. Pero te voy a cantar. Construyó un monstruo. Se pasó. Construiste un monstruo. Te voy a cantar esta. Y yo sé bien que estoy afuera. Bien que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. Pero llorar y llorar. ¿Por qué cantas? Llorar. Te pierde la señal, chicos. Te pierde la señal. Llorar. Que no.
El monstruo. Uno es, su, sí, es el su propio enemigo. Así que tenías que quedar ahí con el elogio y hasta ahí. Igual, decí que le tengo mucha admiración, voy a borrar esta parte, lo voy a editar después. Perfecto. Y te sigo manteniendo mi admiración. Una pero gran... no cantes más. No cantes. Euge. Él sigue. Euge. Él sigue. Euge, sí. Euge, vos después, cualquier cosa, decime un tema que quieras que yo cante. No quiero que cantes. No quiero que cantes. No quiero que cantes. No quiere que cantes. Esta noche hago un vivo y ahí te llamo por Instagram. Sí, se acabó. Parece el doctor. Por favor, retírate. Berseguito, camino. Mirá para adelante que vas a chocar. Chao, Weber. Bueno, ya que nos ves, si estás en eso, querés, puede ser como más devoluciones del equipo, si querés. Ay, no, qué presión le meten. Si querés. Sí, de verdad, porque... van por muchos, me gusta mucho cómo se está aflojando Mauro. Sí. El otro día lo vi bailando. Sí. Mira, ¿puede ser? Una patada. Sí, es un baile, ¿no? Sí. Sí. La patada baile. Arrancó patada acá con Vero. Baile. Sí, me solté acá con Vero. Eso me gusta mucho porque sos muy buen periodista. Pero esa cosa así como de solturita me gusta. Gracias. Sí. Que descontractures. Se lo debo a Vero. Sacame, descruzate porque eso es que te está como... Tengo varios síntomas en ese momento. Es que está reteniendo una cola en gel que no lo quiere dar. Te digo, estamos combatiendo cuerpo a cuerpo por esto, te aclaro. Estaba tratando de guardármelo. Lo tiene ahí, te aclaro porque estaba así. Está muy tenso. Muy resistiéndome. Estabas escondiendo. Sí. Pásamelo. Pásalo, Mauro. Pásalo. En la boca no, Mauro. No se resequen las manos. Tampoco. Claro, no, mira. La tenés en plano, la tenías a Costanza Costi. Porque pará, yo escucho mucho al doctor que va al programa de ustedes. Sí, y él dice que tampoco se laven tanto las manos porque rompés la capa esa de grasa que tenés que tener. Y al final los doctores dicen, chicos, lavamos las manos. ¿Qué? No, tienes razón lo que dice Euge. Sí. Decime Antonella, porque Clarín me veo que es Antonella. Sí, Antonella Costa, como la actriz. La bajada es tan machirula que no soportan que yo no me haya acabado de cambiar el nombre, entonces tienen que poner un nombre, una identidad que no me pertenece. Es verdad, no tenés un nombre. Claro, no soy yo y no me lo voy a... Entonces, no ¿cuál sé? No, es lindo. Es lindo, evalúalo. Me gusta. Me gusta. No, a ver, para, Eugenia, decime Antonella. Antonella, a mí... ¡Excelente! ¡Otra vez! Como en esas novelas fantásticas que decía Eugenia, me morta. ¿Cómo te extraño actuando? Ahí va. Antonella. ¡Antonella! ¡Qué mirada, Antonella! La Eugenia Tobal hizo Mujeres Asesinas con Inés Esteves, que era... ¡Bombás! ¡Ay! El primer capítulo. Le hizo la vida imposible. Sí, sí. La monja. Era. También. ¿Qué? ¿Ella era monja? Yo era monja. Ah. Bien. Que la mataba Inés. Claro. Ah, mira. Exactamente. No, contó el final. Costanza, ¿te gusta? ¿Te gusta Costi? Euge, ¿te gusta? Sí, sí. Me gusta. Bueno, Tamara me encanta lo que hace. Me encanta que esté ahí también. Le damos un toque diferente al programa. Evelyn es una periodista también espectacular. Y está Pauli, ¿no? También. Está Paola que consiguió la entrevista del año. ¿Que consiguió la entrevista del presidente? Sí. Amiga de Alberto. Paola Juárez. Hola, soy Paola Juárez. Hola, soy Paola Juárez. @ Paola Juárez. Muy bien. No, la verdad es que sí, los miro. Y tenemos a Paulo Cablan, que es una gran adquisición. Que en el mundo de los perros soy Firulais, claramente. Es Firulais. Él es Firulais. Él es un perro así, muy también callejerito. Muy vago. Muy... Yo lo veía a la mañana a veces, en el programa de la mañana. Sí, claro. En Morfi. Roba comida, como un perro bien robador de comida. A Nico lo debe conocer, ¿no? Y a Nico te debe haber torturado con 10.000 llamadas. Nico me ha llamado muchas veces. 10.000 veces. Pero tengo que decir de Nico que es muy respetuoso. Y no es invasivo. Nos deja bien parados. Sí, muy bien, Nico. Gracias.
Porque también a veces es difícil decir que no y, sí. Y nada, cuando te insisten y no respetan tu decisión y demás, no está bueno. Pero Nico sí lo hace. ¿Y te ha invitado Gracias. A merendar? Porque él tiene una característica, ¿no? Ahora en época de aislamiento, pero dice, me fui a merendar con Chunchuna Villafañe. Sí, me fui a merendar con Claribel Medina. No hemos llegado tanto. En nuestro casualmente, digo, los periodistas de gráfica, por ahí cuando pegás buena onda o cuando vas siguiendo un personaje, no sé, en estos 13 años que llevo escribiendo en Revista Pronto, determinados personajes los vas siguiendo a lo largo de toda la vida. Qué sé yo, puede ser en mi caso Rocío Marengo o Marcela Tiner, de un montón de personajes. Claro, amplio. De amplio, es extraordinario. En el caso de Eugenia, le he hecho alguna que otra nota telefónica o le he hecho consultas, pero no es un personaje al que habitualmente entrevisto, si bien la admiro, la he visto trabajar en televisión y en teatro. Pero no es que tenga una cotidianidad con ella. Bien. Por eso agradezco los elogios. Y Euge también está Copito, que aparentemente Copito. No claro. tiene signos vitales, pero en este momento, a ver... Copito, que es parte. Esperá, porque. Mirá, no, mirá es parte esto, de la raza. Esperá. Mirá. Ahí está Romeo. Y la hora de la siesta. Muy bien, ¿eh? Mirá a Copito y a Romeo. Bien. Le voy a decir a Copito una frase, esperemos que salga, porque los niños y los perros uno nunca sabe. Y dice así: Copito, plano de Copito, por favor. Ahí abrió. Tico, ¿estás ahí? Al revés. Ay, perdón. Y Copito. ¿Vamos al canal, Copito? ¿Vamos al canal, Copito? Estamos en el canal. Que, claro. Yo tengo una de Romeo. Dice, a ver la de Romeo. A ver si funciona, sí. Romeo, ¿vamos a comer? Bueno. Vamos a comer, Romeo. A comida. No sé por qué. ¿Hace eso? ¿Por qué cuando...? Qué mal. No, se pone loco. Cuando quiere comer, es como que... Ahí está. Ahí está. ¿Vamos a comer? Bueno, está bien. Está bien. Puede fallar. No nos hicieron quedar muy bien. ¿Se sacaron chispas cuando vino? Sí, se sacaron chispas cuando se conocieron personalmente. Copito no, Romeo, que es más viejo, más cascarrabia. Bueno, así que ha sido un placer así que tenerte, Euge. Gracias. Ya estuve un rato de mi día ocupado. Mira qué bien. Le hicimos media hora. Muy bien. Este aplauso para Eugene. ¡Bravo! Euge, gracias, amor. Besos para Emma, para Fran, para Cochi, para Toro y para Romeo. Y para toda la familia Tobal. Sí. Gracias. Y cuídense mucho ustedes que están ahí poniendo el cuerpo, poniendo la salud, desprotegiendo un poco a sus familias también. Así que cuídense mucho y la gente que esté mirando también agradezca que ellos están ahí para entretenernos. Así que gracias. Gracias, amor. Este aplauso. Chau, chau. Linda, Eugenia, muchas gracias. Y tomamos contacto con él, que debe estar, pero se cree en mí. Ya organizó un vivo, se cree que Fito Páez. Se fue a la casa. Lo mal que canta, Vero. Lo mal que canta, pero él no lo registra. No tiene autocrítica. Capoche, otra cosa. ¿Cuánto hace que hacemos este programa? Cuatro años. Cuarta temporada. ¿Qué hizo? Y... Ever, ¿cuánto hace que trabaja con nosotros? 3 años. 2 años. Bien. 2 años. ¿Cómo escribís Ever? Siempre le escribe al mundo. ¿Ever corta? Sí. Siempre. Ever de como siempre. Como en inglés, Ever. Claro. Forever. Onda forever. Forever. Y es cábala. Si es cábala, te lo acepto. Es cábala. Perfecto, te amo. Ever forever. ¿Cómo estás? Ya le dije a Capocha, le hice escribir varias veces mi nombre, pero igual lo sigue poniendo mal. Pero es cábala, está muy bien. Y es nombre artístico, ¿sabías, Vero? Claro. ¿No se llama Ever? ¿Vos sabés que Ever es una...? Pará, Nikito, ¿vos me estás diciendo...? Pará, vos, Nikito, ¿vos me estás diciendo que no se llama Ever? Que lo cuente él, no Roberto sé si me estoy metiendo en frente. Nico Colorado. Un nombre artístico. ¿Vos lo autorizás a contar o querés contarlo vos? Con nombre real es Alta Captura. Yo lo autorizo a Nico que lo cuente. Porque en algún momento él me preguntó y yo le dije, Nico,
Hacete cargo. A partir de ahora, contalo vos. Te lo voy a contar. Cuando él nace en Aneatuya, en la provincia de Santiago del Estero, su mamá lo quiso llamar Ever. No se lo permitieron. Ay, no. Entonces, desde entonces ella lo llama Ever, pero en su DNI no es el nombre que figura. ¿Cómo se llama? Su nombre real no es Ever. Florentino. ¿Cuál? Carlos. 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 Fuente. Carlos. Es la mayor primicia de la... ¿Qué? Marcelino. ¿Cómo Marcelino? ¿Te llamás, papu? No, tengo... Yo soy decilo. Por sí de nacimiento un revolucionario. Pablo y yo lo sabemos. Fuimos compañeros de trabajo cuando eras director de cámara y tenías otro nombre. Pillín. Mirá, Pillito. Si tengo que hablar de vos, Pablo, que habla todas las cosas que... muchas cosas para decir de vos. ¿Cómo es tu nombre en el DNI? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo figurás, Ever? Mi primer nombre es... lleva... o sea, es igual... que un gran revolucionario, nacido en Altagracia. Ernesto. Y el otro, como soy un gran artista, cantando. Sandro. Ay, Dios. ¿Cuál? Pintando, de todo pintando. Italiano. Leonardo. Ernesto Leonardo. Wow. Es más lindo que Ever. Se hace llamar Ever, son más lindos. No, y Ever es porque cuando yo tenía solo 6 meses, iba viajando desde Añatuya a Córdoba por la ruta de Santiago del Estero. Manejaba por la ruta de Santiago con 35, 40 grados de calor. Mi papá hizo un gol. Ever Mastrangelo. No. Jugador de Boca. Te pusieron Ever. A los 6 meses. Está charuteado para mí. Claro. Entonces mi papá, como hizo el gol, me empezó a decir Ever. Y quedó Ever para siempre. Tu padre dijo, te llamarás Ever. No. Claro. Bien. ¿Y en el colegio acá, cómo te decían, por ejemplo, en el colegio? Bueno, algunos... A ver, pará, momento. Estamos recorriendo la ciudad en cuarentena con... Peaje. Sí, Ever Ernesto Basual. Ernesto Leonardo. Soy Ever. ¿Cómo soy Ever? Soy Ever. Gracias. Haga el simpático. ¿Qué, te conocen? No. Bueno, no, porque tiene el móvil. Habíamos... Y entonces ahí fue Ever. ¿Y en el colegio te decían Ever o te decían Ernesto o te decían Leonardo? En el colegio me decían Ever. Sí. Ever, Webercito, Weberito. Welber. Weberucci. Pero la profesora no. Weberucci. ¿Quién te decía Weberucci? La profesora te llamaba por Ernesto. Es el peor día en la carrera. No, no. Pasó del homenaje de la Tobal. Lo que pasa es que las maestras y todas las profesoras siempre como que me querían mucho. Entonces me decían cariñosamente Ebercito. Porque llevaba regalos. Porque él llevaba la manzanita lustrada. Claro, yo les... Buche. No, les llevaba regalos. Hay imágenes del ídolo de Boca por el cual te llamás, tenés tu nombre, ¿no? Claro, le llevaba regalos y le cantaba. Ahí está. Ahí está. Le cantaba. Dos gotas de agua. Parecido, ¿eh? Muy. Pero si vos querés un poquitito más, pero un poquitito más. Por si esto fuera poco, un día se apersonó una señora acá en la puerta del canal preguntando por Ever, y esto no me van a dejar mentir, es real. ¿Y sabes qué dijo? Que llamó a su hijo Ever en honor a Ever. Que la señora le ponga Ernesto Leonardo. Pero esa señora ahora se está enterando que su hijo Ever no corresponde a Ever, porque no se llama así. Un farsado. Ahora, Ever la estafó. ¿Y Ernesto Leonardo quién lo eligió? ¿Mamá, papá? Creo que mi mamá eligió a Ernesto Leonardo. No sabe. Y a mí me gusta mi nombre. ¿Cómo le habrá pegado a Costi? No, digo, en el amor. Claro, porque te enteras que estás llamando a un sujeto. No, yo sabía que no era. Sin identidad. Es un delito, ¿no? No, a ver, de bombero no vamos a pisar la manguera. Los dos vivimos bajo una identidad artística. Eso iba a decir. Un punto Adriana Aguirre y el marido, ¿viste? Sí. Que es el amor. Entonces, ay, casi me ahogo. No, a mí no me sorprende. Sí los veo, o sea, lo que a mí me afecta como tan cercana a él es que ustedes, que lo conocen desde antes, que yo, no sabía arrojara mi corazón a su mar de deseos. Sí.
lo que ustedes lo conocen de antes y no sabían nada de él. No, lo dijo. Y siento que me puede pasar lo mismo acá, que de acá a 3 años viene Leonardo DiCaprio y dice, Costi de toda la vida y ustedes no saben quién soy. Y eso me duele. Te duele. Y eso me duele. Igual un día de revelaciones, porque tenemos a Antonella y tenemos a Ernesto Leonardo. Es verdad. Claro. Yo lo conozco de una vida anterior, Ernesto Leonardo. ¿Cómo se hacía llamar, Paulo? Ernesto Leonardo era. ¿En serio? Yo lo conozco antes, tenía otra vida, otra profesión. Muy bien. Cuando empiezo a trabajar acá, Paulo, a la mañana, un tiempo después aparece Ernesto Leonardo y lo saludo. Doy un consejo y vas a informarnos, Ernesto Leonardo, Ever, cómo está la ciudad, por favor. Muy bien, vamos a tomar contacto con Ever, que nos va a pasar los datos de cómo está la ciudad en aislamiento, en este caso, acceso oeste. Exacto, Vero. Sí, estamos ahora transitando por acceso oeste. Estamos yendo desde Moreno hacia la zona de Capital. Lo que vemos es un bajo nivel de tránsito por esta zona. Lo que sí, hay varios retenes en algunos peajes, como vimos hace algunos instantes, están controlando, lo que siempre decimos, que están pidiendo toda la documentación requerida, que es el certificado, la justificación para transitar, sí, que se lo tiene que dar la empresa donde trabaja, porque hay documentación falsa. Sí, hay documentación que es falsa, lo que nos estaban diciendo algunas hay gente que hizo autoridades. Permiso trucho, por ejemplo, digamos. Totalmente trucho. Sí, por ejemplo, tiene que tener esto con el membrete que tenemos acá, de nuestra empresa. Tiene que tener sí o sí el membrete, ¿sí? Más y el todos de la los ciudad. Datos. Y este es el de la ciudad. Bien. Y en provincia lo que hay otro, que sacar. Cuida. Exacto, eso es lo que te iba a mencionar. Para todos aquellos que estén transitando por provincia, tengan que ir a Capital o viceversa, tienen que tener los dos permisos. Exacto. Es lo que están pidiendo. Sí. Porque si no, se los notifica y es bueno, lo que... Bueno, te puedo sumar un dato, Ever, que tiene que ver con la recorrida que vos hacés. Vos preguntabas, Vero, al principio cuánta gente tenía notificada. Me llamó mucho la atención que ayer, no sé si está relacionado con lo más estricto de los controles, ayer fue el récord en un día de gente detenida por violar la cuarentena. Desde que empezó la cuarentena, Ever, 4.828 detenidos por fuerzas federales violando la cuarentena. Te quería preguntar, Ever, en este sentido, si a vos, por ejemplo, te detectan cuando llegás a los controles, a esas retenes que fueron las entradas tabicadas para la ciudad, me dijeron que hasta el vivo que trata de entrar por un carril que no le corresponde y se quiere colar por el que van las ambulancias, hay multa. ¿Viste alguna situación así? Nosotros, por ahora, en lo que estuvimos trabajando todo el día, no vimos. Pero sí están atentos todas las autoridades porque realmente cuando se produce el embudo en lo que es Ever, los retenes, que hoy llegaba aproximadamente entre 40 y una hora de demora. Es algo parecido a lo que tuvimos ayer. Y es ahí en donde se produce. Inclusive hay un carril que está habilitado para los camiones. También los camiones pasan habitualmente sin la policía. Los revisa a simple vista y van pasando. Es ahí por donde piensa que hay algunos que no tienen los certificados, que no tienen los documentos necesarios, y es por ahí por donde intentan ingresar. Lo que están pidiendo desde los controles es que la gente tenga la documentación ya preparada para hacer más ágil el trámite. Claro. Ahora, yo siendo un canal de noticias, hoy muy temprano vi un señor que se puso en el otro carril y hasta le secuestraron el auto, porque también desde esta mañana muy temprano, sobre todo en la zona sur, si la gente no tiene el papel con el que tiene que circular y la documentación, le secuestran el auto directamente, que eso no estaba pasando hasta ahora.
Sí, ya hay 900 autos secuestrados. Oye, además se hizo un centro de monitoreo que lo está manejando Horacio Rodríguez Larreta con el gobierno nacional, que hoy recorrieron todo esto para el cumplimiento de la cuarentena, y también un sistema de funcionamiento para entrecruzar la información de patentes, que esto es en el nivel nacional, para detectar también quienes quieran ingresar al país por vía terrestre. Así que esto también está puesto hoy en funcionamiento para que se cumpla la cuarentena en todo, no solo en los accesos a la capital, sino en todo el país. Todos están vinculados en un centro de información con las patentes. Bien, hacemos una pausa chiquitita, la última, y ya volvemos. Evelyn, ¿qué pasa con los monotributistas, Evelyn? Sí, para todos aquellos que en este momento necesitan alguna ayuda económica, se refieren a los monotributistas de las categorías más bajas, la A y la B. Para todos los que reciben la asignación universal, este grupo no se va a tener que anotar en la página donde les voy a decir ahora. Los monotributistas de la categoría A y B, sí. Nos referimos a los trabajadores también informales. Entren en el día de mañana a la página www.anses.gov.ar, y si se les hace muy difícil pueden llamar al teléfono 130. En el día de mañana, los que terminan con sus documentos en el número 01, el día sábado los que terminan en su documento nacional con los números 2 y 3, sábado, el día domingo con el 4 y 5, el 6 y 7 el día lunes y el 8 y 9 el día martes. Con esto van a poder empezar el trámite para que cuando se logre formalizar la ayuda de los 10.000 pesos, ustedes ya estén anotados dentro del sistema. Muy bien, muchas gracias, Evelina. Y contame, muchas inquietudes respecto a papás separados, mamá y papá que se han separado, ¿qué pasa con la visita y con los chicos? Sí, lo que tienen, en realidad lo que están pidiendo es la buena voluntad, que es medio difícil en varios casos, que es que se lleven bien y que decidan entre los dos que el nene no moverlo todo el tiempo, que se quede más que nada en una casa. Pero si lo tienen que mover, tienen que bajar, lo pueden buscar en Google, por la declaración jurada que hay que hacer, donde pones que sos el padre, el nombre del chico, tiene que tener el DNI del chico también. Y en realidad son tres los motivos que dan para sacarlo. Primero, que la cuarentena te haya agarrado con tu hijo en el lugar que no es su centro de vida. Que habitualmente no vive. Claro, dice, si el arreglo era 4 días con la mamá y 3 con el papá, se tiene que quedar con la mamá, que era la mayor cantidad de días que estaba ahí. Ese sería el motivo principal. Si quedó en otro lado, llevarlo a la casa donde está siempre. Otro motivo es si trabaja uno de los dos y tiene que salir a trabajar sí o sí, trabaja en algún lugar, lo puede llevar a la casa del otro progenitor. Y no tiene con quién dejar. Claro, porque no lo puedes dejar solo de chiquito, lo puedes llevar a la casa, explicando todo esto cuando te paren, y se supone que sin mentir. O sea, lo que están diciendo es que si mentís y descubren que mentiste, te ponen la misma multa que cualquiera que rompe la cuarentena. Y la tercera es si se enferma la mamá o el papá que se queda con ese chico. Claro, que, si que se el enferma, niño queda cuidado del otro progenitor. Claro, no con el virus, digo, cualquier enfermedad que se agarre, también podés llevarlo o lo pueden ir a buscar. Pero están apelando en realidad a que tengan... ¿Cómo lo buscaste? ¿Declaración jurada? Sí, pones traslado de menores. En pandemia. Pero todo se soluciona con buena voluntad, viste que no. Es que están, no es necesario, en realidad es buena voluntad. Y es imposible controlar todo esto. Por eso, ¿cómo van a comprobar que está enfermo o no el otro? No lo pueden comprobar. Si te lo comprueban, te ponen la misma multa que cualquiera que la rompa. Están diciendo, si no, que pasen la mayor cantidad de días. Por ejemplo, yo lo dejé de lunes a viernes con el papá, porque yo trabajo. Y el fin de semana que él trabaja, va a venir a mi casa. Como agrupar los días, no hacer un día y un día, por más que lo puedas sacar porque trabajás. Claro, evitar no tantos traslados. Claro, no abusar y decir, bueno, el lunes con vos, martes, miércoles. Sí, ser lógicos también en el sentido común, tratar de no sacarlo, y si lo sacás, llevarlo el auto. Dejar en pausa cualquier conflicto que exista, porque también comentamos que igual hay conflicto. Sí, igual es muy difícil eso. Tami, pero vos el viernes, mañana, salís de acá y el nene ya va a estar con vos. Lo voy a buscar y directo adentro de mi casa a seguir la cuarentena ahí, tampoco sacarlo. Lo que están diciendo también es que apelan a la buena voluntad de armar un plan económico
de cuota alimentaria, porque también el que se queda, si se queda 15 días conmigo. Pues te cambia todo. Claro, claro. Los chicos, son varios chicos, vos pasas a pagar todo, en realidad el otro te tiene que ayudar. Todo lo que estás contando no se puede hacer de hoy, no se puede hacer de la justicia. Sí. No, es que dicen reglamentar. Que no recurran a la justicia. Olvídate, porque hoy en día no tiene sentido. Por otros temas. Hablando de lo que vos preguntabas de violencia de género ayer, pregunté la duda que teníamos qué pasaba con los casos de violencia de género que se dan adentro de una casa donde convive el agresor con la víctima en la ciudad de Buenos Aires. Se dictaminaron con ahí sí, determinación judicial, la exclusión del hogar del violento y se le busca otro domicilio para que cumpla la cuarentena. Bien. Eso ya pasó en la ciudad de Buenos Aires, porque me quedé pensando, ya me habías preguntado. En relación a, rapidito, si lo puedes decir, Fernando, los rugbyers, ¿cómo está la causa? Bueno, preguntan muchísimo. Es importante, lo digo rápido, está a punto de resolver la Cámara de Dolores si van a seguir presos o no. En las últimas horas, el abogado Fernando Burlando presentó todo por escrito, no se hace en persona. No se hacen audiencias. No se hacen audiencias. El fiscal ya presentó su escrito diciendo quiero que sigan presos. Fernando Burlando presentó su escrito quiero que sigan presos. No a la recusación de la fiscal, no a las nulidades y tiene que presentar el escrito el defensor. Cuando presenta el defensor, la cámara, y ahí va a estar el problema. ¿Se juntan, no se juntan por videoconferencia? Claro. Tienen que resolver los jueces en el marco de este aislamiento si siguen y la presos pandemia. O no, y bajo la misma calificación debemos legal. Debemos decir, Mauro, pero debemos decir que estos pasos son los habituales de todas las causas. Sí. ¿Pasa? Al haber esta situación de emergencia, no se están reuniendo. Pero sí, hay una apelación, llega a la cámara, y la cámara va a definir sobre la calificación, si hay excarcelaciones o no va a haber. Es lo que va a definir la situación de ese expediente como tantos otros. Lo que pasa es que se da la particularidad que no se están reuniendo, supongo lo harán por teleconferencia, los jueces. Mira, los ejemplos y cada más, uno escribe, ¿no? En cualquier causa penal, hoy te agarran a un detenido robando y es muy poco probable que el fiscal indague en persona. Lo que hacen es o postergar la indagatoria amparados en la pandemia mientras esté detenido o hacerla por videoconferencia. Es muy difícil. Mauro, pero ellos están, ¿volvieron a Dolores o están en el... No, en La Plata. En La Plata, quedaron en Melchor Romero. Y empezaban, bueno, la pregunta que hizo Vero, empezaban las pericias psiquiátricas y psicológicas. Por eso, que deben estar postergados. Justo, yo me acuerdo que era el 19, el día clave. O sea, vos nos habías adelantado que era el 19. Se suspendió la audiencia oral, se hace todo por escrito, pero para mí, no lo pregunté, pero infiero, está suspendido todos los traslados para las pericias psicológicas y psiquiátricas que ya estaban haciéndose a esta altura, tenían que empezar. Lo último, que es lo que pregunta mucha gente en las redes sociales con respecto a los rugbyers. Esta situación está complicando todo el funcionamiento de la justicia, como de todos nosotros, todo el país, todo el mundo. Pero no los beneficia ni los perjudica. Bien. Lo que va a resolver la justicia sobre los rugbyers es lo que iba a resolver con pandemia o sin pandemia. Claro. No los van a mandar a la casa por eso, ni tampoco lo podrían evitar si corresponde, no lo sabemos. No, porque si pusieron como argumento para mandarlos a la casa, la pandemia le corresponde al resto de los presos. Claro. Exacto. Digamos. No, todos los presos volverán no cambia a sus nada. Casas. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar. Estamos aquí acompañándolos, informándolos, entreteniéndolos en la medida que podemos, cumpliendo todas las medidas de seguridad y de higiene aquí en el canal. Volvemos a casita. Quédate vos en tu casita. Mañana 2:30 estamos acá. ¡Mua!